This message, Just One More Time, Lord, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, January 20, 1963, at the Name of Jesus Church in Phoenix, Arizona, USA. El mensaje, Solamente Una Vez Más, Señor, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo por la noche, 20 de enero de 1963, en la Iglesia del Nombre de Jesús en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight and enjoying this wonderful musical feast, enjoying these songs when they're sang with real enthusiasm. Buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar aquí esta noche y disfrutando este maravilloso festejo musical, disfrutando de estos cantos que son entonados con un verdadero entusiasmo. I was watching Jimmy, I believe it is, and if we could just be as enthused about all the things of God and our own life as Jimmy is in the emotion of them singing, we would get somewhere. And I really appreciate that boy. His father, our good friend. Estaba observando a Jimmy, creo que es. Y si tan solo pudiéramos entusiasmarnos con todas las cosas de Dios en nuestra propia vida, como Jimmy se emociona con esos cantos, llegaríamos a algún lugar. Realmente aprecio a ese muchacho, a su padre. Es un buen amigo nuestro. I want to ask the question. These ladies that sing this, I'd like to talk it over. Is that the same group that sang many years ago when I was here? Is that the same? Y quiero hacer una pregunta. Estas damas que cantaron eso de Quisiera Conversar al Respecto, ¿será ese el mismo grupo que cantó hace muchos años cuando estuve aquí? ¿Será el mismo? I have tried everywhere to find that song. In my dark hours of trials, I've tried to think that I'd like to talk it over. Yo he buscado por donde quiera ese canto. En mis horas oscuras de pruebas, he pensado que me gustaría conversar al respecto. Jimmy McGuire, did you get that on tape, I hope? And have you got it on a record? And if it is, I want it. And I've tried to think that, I think that you loved me when my path was so dim, see? And I certainly enjoyed that beautiful song of Zion. Jimmy McGuire, ¿lograste grabarlo en la cinta? Espero que sí. ¿Ven? ¿Lo tienen ustedes en disco? Y si es así, lo quiero. Y he meditado en eso. Pienso en que él me amó cuando mi camino aún era oscuro. ¿Ven? Y verdaderamente que he disfrutado ese bello canto de Sion. Now, I understand, I'm not sure of this, but I believe that this same group is going to be singing at the Businessman's Convention, I believe, Sunday, next Sunday. I think that's right, if I didn't misunderstand it. 2 o'clock next Sunday. Ahora, tengo entendido, no estoy seguro de esto, pero creo que este mismo grupo va a estar cantando en la Convención de los Hombres de Negocios. Creo que el domingo, el próximo domingo. Creo que está correcto si no entendí mal. El próximo domingo a las 2. So you like this kind of singing? Why, they'll be over there to sing for us again. We'll carry them down to Tucson tomorrow night. And let them sing down there. I'm sure it'd be a blessing to the people. Entonces, si les gusta esta clase de cantos, pues cantarán allá nuevamente para nosotros. Debiéramos llevarlos a Tucson mañana en la noche y permitir que canten allá. Yo estoy seguro que sería una bendición para el pueblo. Now, tomorrow night is the Tucson chapter. We're going to be at the Ramada Inn tomorrow night down in Tucson, which you all understand that Phoenix is merely the outskirts of Tucson. We're certainly glad to have you all as fellow citizens of our great economy of Arizona. Ahora mañana en la noche tendremos la asamblea en Tucson. Estaremos en el Ramada Inn mañana en la noche en Tucson. Y todos entienden que Phoenix no es más que las afueras de Tucson. ¿Ven?
Realmente estamos contentos de tenerlos a todos ustedes como ciudadanos colegas de nuestra gran economía de Arizona. We're on the hill. You're in the valley. So remember, about 2,000 feet higher than you are, you see. So this outskirts of the city, we're certainly glad to be here fellowshipping with you tonight. De hecho, nosotros estamos en la montaña y ustedes en el valle. Por tanto, recuerden, estamos como a 2,000 pies de altura más que ustedes, ¿ven? Así que nos da mucho gusto estar en compañerismo aquí en estas, las afueras de la ciudad, con ustedes en esta noche. So remember, tomorrow night, the main spot of Arizona will be the chapter's banquet. And then the next night, we are here at, I forget the name of the church now, it's Southside Assembly. And then Wednesday night, we're at 11th and Garfield, I believe, the Assemblies of God there. And then Thursday starts the convention. Entonces, no olviden mañana en la noche. Y el punto culminante para Arizona será el banquete de la asamblea. Y luego, la siguiente noche, estaremos aquí en, olvido ahora el nombre de la iglesia, la Asamblea Southside. Y luego el miércoles en la noche estaremos en la calle 11 con Garfield, creo que es. Allí en las asambleas de Dios para eso. Y luego el jueves comienza la convención. Now you're so nice, and we've had such a wonderful time this week of fellowship and all these churches all up and down the Maricopa Valley here. And the Lord has certainly blessed us exceedingly abundantly. More than I expected Him to do. Ahora, ustedes son muy amables, y hemos tenido un tiempo maravilloso de compañerismo esta semana, y con todas estas iglesias aquí alrededor del Valle Maricopa. Y el Señor verdaderamente que se ha excedido bendiciéndonos abundantemente, más de lo que yo esperaba que Él obrara. The places have been crowded and packed into the yards and the people standing, and a great fellowship around the word. The ministers has visited. Los lugares han estado repletos y llenos hasta en los patios, y la gente de pie, teniendo un gran compañerismo alrededor de la palabra. Los ministros han visitado. I've noticed the pastor, Brother Outlaw, I've seen him in every service we've had, or as I can think of. And others have just come from one church to another. That's the way to do it. I like that. Fellowshipping one with another. Vi al pastor, el hermano Outlaw. Lo he visto en cada servicio que hemos tenido, hasta donde puedo recordar. Y otros que simplemente han asistido de una iglesia a la otra. Así es como se hace. Así me gusta, en compañerismo el uno con el otro. As old Brother Bosworth that's been in glory now 3 or 4 years, he said to me, you know what fellowship is, Brother Branham? I said, I think so. He said, it's two fellas sharing one ship. So, that's right. Two fellas in the one ship. Como el anciano hermano Bosworth que lleva en la gloria 3 o 4 años, él me decía, ¿Sabe usted lo que es compañerismo, hermano Branham? Le respondí, supongo que sí. Me dijo, son dos compañeros compartiendo una barca. Y eso es correcto. Dos compañeros en una barca. So I'm glad looking out over the audience tonight, seeing friends here that I haven't seen before. It's come all the way from Kentucky and Indiana and around, up in Ohio, sitting around here visiting us. We're certainly glad to have them in tonight. Maybe been in other meetings, but larger buildings just haven't noticed you. So the Lord bless you real richly. Así que estamos, para gusto mío, al mirar por la audiencia esta noche, viendo amigos aquí que no había visto antes, que han venido desde Kentucky y de Indiana y de los alrededores de Ohio sentados aquí visitándonos. Verdaderamente estamos contentos de tenerlos esta noche. Quizás hayan estado en otras reuniones, pero en edificios más grandes, y sencillamente puede ser que no los haya visto. De todos modos, que el Señor los bendiga ricamente. And now I am going to just stay a little while. I've got to drive the family back tonight, and we're to be ready for a meeting tomorrow in Tucson. So we're going down tonight after service. That's just about 125 miles. And a long stretch of desert, and I'm sleepy and tired. So I will try to let you out. Y ahora voy a quedarme solo por un corto tiempo.
Tengo que conducir esta noche llevando a la familia de regreso. Y tenemos que estar listos para la reunión mañana en Tucson. Así que partiremos esta noche después del servicio. Es más o menos como 200 kilómetros. Y es un trecho largo de desierto. Y tengo sueño y cansancio. Así que intentaré despedirlos temprano. Now, I said this morning that as I brought that prophet to the top of the hill, that was last night, wasn't it? And this morning, we was speaking on something else. Ahora, esta mañana hablé, trayendo a ese profeta a la cumbre del monte. Eso fue anoche, ¿verdad que sí? Y esta mañana hablamos de otra cosa. But I don't mind you being late for your work, and I don't mind if you miss a day now and then. But don't miss Sunday school, see? So we want you at Sunday school. Pero no me preocupa que ustedes lleguen tarde a sus trabajos, y no me preocupa que pierdan un día de vez en cuando. Pero no dejen de asistir a la escuela dominical, ¿ven? Así que los queremos en la escuela dominical. Now, tonight, before we approach the word, let's approach the author by prayer. Ahora, esta noche, antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor en oración. I want to say just before that too, this lovely little choir, these children of God, I certainly appreciate them. They're fine singing. También quiero mencionar, antes de eso, a este pequeño coro tan hermoso. Estos hijos de Dios, que verdaderamente los aprecio, lo bien que cantan. And Brother Moore slipped out on me. I was going to turn this service to him, but he slipped out. I just see his lovely wife sitting here. So let's bow our heads now for a word of prayer. Y el hermano Moore se me escapó. Iba a entregarle este servicio a él, pero se me escapó. Solo veo a su hermosa esposa sentada aquí. Entonces, inclinemos nuestros rostros ahora para una palabra de oración. Lord Jesus, we are coming again tonight, first to give thanks to you for all that you have given to us. And above all that you have given us, that eternal life stands out. For we know that we shall meet again, no more on this earth, in the earth that is to come. Señor Jesús, volvemos nuevamente esta noche, primero, para darte a ti las gracias por todo lo que nos has dado. Y sobre todo lo que nos has dado, resalta esa vida eterna. Pues sabemos que nos encontraremos de nuevo. No será más en esta tierra, sino en esa tierra por venir. Now bless thy word tonight. And we thank you for how you have blessed the singing. I pray, Father, that you'll continue to bless the singing, the songs, and the singers, the pastor of this church, its co-pastors, and also the deacons, trustees, and all that it stands for. Bless them, Father. Ahora bendice tu palabra en esta noche, y te damos gracias por la manera como has bendecido los cantos. Ahora, Padre, oro para que continúes bendiciendo el cantar, los cantos y a los que cantan, al pastor de esta iglesia, sus copastores, y también a los diáconos, los síndicos, y todo lo que representa. Bendícelos, Padre. We pray that you'll bless the message tonight. These few words that's been selected out, we pray that you'll add the context to it and will give to us of thy blessings. Oramos que bendigas el mensaje esta noche, estas pocas palabras que han sido escogidas. Oramos para que tú les añadas el contexto y nos des de tus bendiciones. Heal all the sick and the afflicted. May men and women tonight catch the vision. Understand what God's program is for this last day. That's all we need to do is just get into His program. And then other things will take care for themselves. Sana a todos los enfermos y afligidos. Permite esta noche que hombres y mujeres capten la visión, que entiendan lo que es el programa de Dios para este día postrero. Es todo lo que necesitamos hacer. Simplemente entrar en su programa, y luego lo demás encajará en su lugar. He taught us that way. And he said, seek first the kingdom of God and His righteousness. All other things shall be added. Él así nos enseñó. Y nosotros, Él dijo,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. So let us come back tonight, Lord, to the kingdom blessings, to the kingdom program, and learn of thee. For we ask it in Jesus' name. Amen. Así que, permítenos regresar esta noche, Señor, a las bendiciones del reino, al programa del reino, y que aprendamos de ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, I'm just a teeny bit hoarse from much speaking. I know it's warm in here, and I feel sorry for all who are standing, especially those ladies that's standing around the walls and out into the vestibule. And I'll hurry just as quick as possibly, just as quick as I can. Ahora, estoy un poco ronco de tanto predicar. Y sé que aquí adentro hace calor, y lo siento por todos los que están de pie, especialmente por esas damas que están alrededor de las paredes hasta el vestíbulo afuera. Y me daré prisa hasta donde me sea posible, lo que más pueda. And while I'm reading or speaking, just remember the omnipotent present God is always here present. Y mientras esté leyendo o hablando, simplemente recuerden, el Dios omnipresente siempre está aquí presente. And as the brother said about the epileptic of the last time we were here, God can heal cancer, paralysis, whatever it is. He has already done it. If he can just get you to believe that. Y como dijo un hermano en cuanto al epiléptico la última vez que estuvimos aquí, Dios puede sanar cáncer, parálisis, lo que sea. Él ya lo ha hecho, si él tan solo puede lograr que usted lo crea. You're not saved tonight. You've been saved. You were saved 1900 years ago. And now maybe tonight you'll accept that salvation. But it's already paid for. The debt has been cleared up. Usted no se salvó esta noche. Usted ha sido salvo. Usted fue salvo hace 1900 años. Y ahora, quizás esta noche usted aceptará esa salvación, pero ya ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. And the devil that put you in the pawn shop, Jesus came and redeemed you and opened up the doors. The only thing you have to do is walk out and claim your liberty. So. Y el diablo que lo puso en la casa de empeño, Jesús vino y lo redimió a usted y abrió las puertas. Y lo único que usted tiene que hacer es salir y reclamar su libertad. No es más. You have a receipt from God that the debt is paid. Jesus said in his last words, it is finished. Usted tiene un recibo de Dios de que la deuda ha sido cancelada. Jesús dijo en sus últimas palabras, consumado es. Every redemptive blessing was completely finished. God's great wrath on sin when he became sin for us, it was, the debt was settled. Toda bendición redentiva fue completamente consumada. La gran ira de Dios contra el pecado, cuando Él se hizo pecado por nosotros, esa deuda quedó cancelada. Satan has no more power, only as he can bluff with it. If he can bluff you into it, all right, you'll have to have it. But legally, he has no power at all. Every power he had was taken from him at Calvary. That's where the price is paid. He is nothing but a bluff. If you want to listen to his bluff, well, all right. But you don't have to. You are free tonight. He has made you free. Satanás ya no tiene poder. Solo lo que él consiga fanfarroneando. Si él lo convence a usted fanfarroneando, pues sucederá. Usted tendrá que recibir eso. Pero legalmente él ya no tiene absolutamente ningún poder. Todo el poder que él tenía le fue quitado en el Calvario. Allí fue donde el precio fue pagado. Él no es más que un fanfarrón. Si ustedes quieren escuchar su fanfarronería, pues está bien.
pero no tienen por qué hacerlo. Ustedes son libres en esta noche. Él los ha liberado. And now, if something in the Word can make you realize that you are free by His grace, or if something in the Word makes you understand, or some act of God, that it included you, it includes us all, then you just accept it on those bases, and you're free also. Y ahora, si algo en la palabra puede hacer que usted se dé cuenta que es libre por su gracia, o si algo para que se dé cuenta en la palabra lo hace entender, o algún acto de Dios, que eso lo incluyó a usted, que nos incluye a todos, entonces simplemente acéptelo sobre esa base y usted también queda libre. You don't have to feel any difference. You don't have to feel anything at all. It's not based upon, Jesus never did say, did you feel it? He said, did you believe it? It's faith. Usted no tiene que sentir ninguna diferencia. No tiene que sentir absolutamente nada. No está basado en, Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Es fe. That's our faith is an arm, a mighty arm that holds the sharp two-edged sword of God. And that sharp two-edged sword will cut every promise free if that arm of faith is able to yield that sword. Esa es nuestra. La fe es un brazo. Un brazo poderoso que sostiene la espada aguda de Dios de dos filos. Y esa espada aguda de dos filos cortará liberando toda promesa. Si ese brazo de fe es capaz de blandir esa espada. Some people has very weak muscle trouble. And you can just maybe cut off a little scratch enough to join a church. Algunas personas tienen problemas de músculos demasiado débiles. Y tan solo pueden arrancar un pequeño rasguño, lo suficiente como para unirse a una iglesia. Others can come into justification. Some can go all the way to the baptism of the Holy Spirit. A great strong arm holding this Bible can cut every promise free. So be strong in the Lord. Puede ser que otros lleguen hasta justificación. Puede ser que otros recorran todo el camino hasta el bautismo del Espíritu Santo. Un brazo fuerte y poderoso, sosteniendo esta Biblia, puede cortar liberando toda promesa. Correcto. Así que, sean fuertes en el Señor. I wish to read tonight from a little context that I've wrote some notes down here. It's found over in the book of Judges, of the 16th chapter of Judges, 27th and 28th verses. To draw for context what I wish to say. Ahora, deseo leer en esta noche de un pequeño contexto del cual he tomado aquí algunas notas. Se halla en el libro de los jueces, en el capítulo 16 de jueces, versículos 27 y 28, para tomar de allí un contexto de lo que quiero decir. Now the house is full of men and women. All the lords of the Philistine were there. There were upon the roof about 3,000 men and women that beheld while Samson made sport. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me. I pray thee, strengthen me. I pray thee only this once, O Lord God, that I may be once avenged of the Philistines of my two eyes. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Señor Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. May the Lord add his blessings to the word.
If I should call it a text, I'd like to take this for the next few moments. Lord, just this once again. Just one more time, Lord. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Si titulara este texto, me gustaría considerar esto por los siguientes momentos. Señor, solamente esta vez más. Solamente una vez más, Señor. There was about, as the scripture says, about 3,000 Philistines looking down from the high galleries of the stadium as the pair entered the great stadium, a Colosseum. Allí había casi, como dice la escritura, como 3,000 filisteos mirando desde las galerías altas del estadio, mientras el par entraba al gran estadio, o Coliseo. Highly honored warlords, their fine jewel ladies, as they sat in this place, and the announcer said that Samson enters the floor. Había guerreros invitados de honor, sus hermosas damas adornadas de joyas, sentados en este lugar, y el presentador proclamó que Sansón entra al escenario. They must have raised up, moved up a little closer, stretched as it were their necks to get a good look. Seguramente se levantaron, se acercaron un poco, extendiendo, por así decirlo, sus cuellos, para lograr un buen vistazo. And what could they see but a mass of human flesh, a man that was once the great warrior, being led blindly, as he was led by a little boy that led him out into the floor. ¿Y qué pudieron ver? Solo una masa de carne humana, a un hombre que una vez había sido el gran guerrero, siendo guiado a tientas como ahora estaba por un muchachito que lo condujo al escenario. All day long, the halls echoed from wall to wall with the revelry of drunken women and men. What a sight it must have been. En el curso del día, el eco de los salones sonaba de pared a pared con el espectáculo de mujeres y hombres borrachos. ¡Qué espectáculo debe haber sido! What a hush must have come over the building when this man, led by a little boy, an arch enemy to them, come walking out in the floor with no eyes, had to be led by a little lad. ¿Qué silencio debió haber reinado en el edificio cuando este hombre, guiado por un muchachito, el principal enemigo para ellos, salió caminando al escenario sin ojos? Tenía que ser guiado por un niño. A man that had been such a gallant man, a man that had been the warrior that Samson was, and then had to be led by a little boy out in the floors. And a man that was a servant of God, brought into this condition, into this place of drunken revel. Un hombre que había sido tan valiente, un hombre que había sido el guerrero de la talla de Sansón, y ahora tener que ser guiado por un niño al escenario, y un hombre que era siervo de Dios, rebajado a esta condición, a este lugar de borrachera y juerga. It was a great celebration for their god Dagon, the fish god, that had gotten the victory over Jehovah. Era una gran celebración para su dios, Dagón, el dios pez, que había obtenido la victoria sobre Jehová. Let's stop a minute and let that penetrate. Celebrating a victory over Jehovah's host. Detengámonos un minuto y permitamos que eso penetre. Celebraban la victoria sobre la hueste de Jehová. Dagon, the heathen idol, the fish god of the Philistines, God had hated. And here they was in their drunken
brawl, celebrating victory over God's servant being conquered. What a terrible thing that is to think of. Dagón, el ídolo pagano, el dios pez de los filisteos, al que Dios odiaba. Y aquí estaban en su alboroto de borrachera, celebrando victoria sobre el siervo de Dios, porque había sido conquistado. ¡Qué cosa más terrible es imaginarlo! Like if it was possible to stand still a few minutes and paint a picture of that. But just imagine it in your mind. If you would have had to stand and look on something like that, then I'm going to bring the picture right back to you. Me gustaría, si fuese posible, detenerme por unos minutos y pintarles una escena de eso. Pero solo imaginen en sus mentes, si ustedes hubieran tenido que pararse y presenciar algo así. Luego voy a traer esa escena nuevamente a ustedes. Just imagine. All day long, drinking, celebration, fine dressed women, men, warlords, warriors, great men of the nation, gathered in this new building where they'd put up a new idol to the fish god, giving him honor and praise for the victory over Jehovah's servants. Solo imagínense. El día entero bebiendo, celebrando, mujeres vestidas elegantemente, hombres, caudillos de la guerra, guerreros, dirigentes de la nación, reunidos en este nuevo edificio donde habían levantado un nuevo ídolo al dios Pez, rindiéndole honor y alabanza por la victoria sobre los siervos de Jehová. Now, to make it worse, here come the leading man. The messenger of the day, with his eyes punched out, led by the hand of some little boy to bring him out into the stadium. Ahora, para empeorar la cosa, aquí viene el hombre líder, el mensajero del día con sus ojos sacados, guiado de la mano por un muchachito para traerlo al estadio. The lad led the stumbling blind out into the place, and I can hear a whisper from the great massive man standing there like a great machine, but totally helpless. El niño guió a este torpe ciego allá al lugar, y me parece oír el susurro de este gran hombre parado allí como una gran máquina, pero totalmente inútil. God had raised him up for a purpose. Sold his birthrights, and here he stood a mass of machinery with no strength in it. Led around by a little boy. Dios lo había levantado con un propósito. Había vendido su primogenitura, y aquí estaba como una voluminosa máquina sin fuerza, guiado por un muchachito. But no doubt in my mind that Samson had thought of all these things. When he had lost his strength, he had thought about what had happened. Pero no cabe duda en mi mente que Sansón había pensado en todas estas cosas. Cuando perdió su fuerza, él recapacitó en lo que había sucedido. His vow had been taken from him, and he had surrendered to his enemy, and then in returns had took his sight from his eyes. Su voto le había sido quitado y él se había rendido a su enemigo, y ellos, a cambio, habían tomado la vista de sus ojos. And he said to the little lad, lead me to the post, or the column that the building is set upon. Just lead me over to this post. Y él dijo al niño, guíame hacia la columna sobre la cual posa el edificio. Solo guíame a esta columna. And think of it.
They had him out there making sport out of him, entertaining that drunken bunch. What a reproach that was. What a disgrace that was. What an example that is. Y piénselo, lo tenían a él allí como escarnio, entreteniendo a esa cantidad de borrachos. ¡Qué reproche fue ese! ¡Qué desgracia esa! ¡Qué ejemplo ese! It puts me in the mind of a defeated nation that's morally decayed as Samson stood by the side of this column, making sport for the enemy. Eso me trae a la mente a una nación derrotada, que está moralmente decaída, mientras Sansón se paraba al lado de esta columna, sirviendo de escarnio para el enemigo. Humiliated and broken. What a condition he was in. A very gracious symbol of a fallen nation. A morally corrupted nation. A fallen church that sold its birthrights, fallen into moral decay, and surrendered itself to the enemy. Humillado y quebrantado. ¿Qué condición en la que se encontraba él? Un símbolo muy apropiado de una nación caída, de una nación moralmente corrupta. De una iglesia caída que vendió su primogenitura, cayendo en decadencia moral y que se rindió al enemigo. A public example, though you was raised up to serve God, but a fall away into moral decay gets you in that condition. What an example that was. Es un ejemplo público. Aunque usted haya sido criado para servir a Dios, pero una descarriada en decadencia moral lo lleva a usted a esa condición. ¡Qué tremendo ejemplo era ese! I can just hear all the warriors around, all the ladies with their beads and bracelets and fine jewels and so forth, said, so this is Samson. Me pareció oír a todos los guerreros, a todas las damas con sus collares y brazaletes y sus joyas finas y todo eso decir, con que este es Sansón. This is that mighty one that you've talked about. This is that man that you said the spirit of the great gods lived in. This is the man that could take over our nation you talked about. But look at him now. ¿Este es aquel poderoso del cual ustedes hablaban? ¿Este es ese hombre del cual ustedes dijeron que en él moraba el espíritu de los grandes dioses? ¿Este es el hombre que podía conquistar nuestra nación del cual ustedes hablaban? Pero mírenlo ahora. What an example. What a lesson it ought to be to us. What a solemn thing it ought to be. We should not just approach this as just come together to have a good time. In a celebration, we come together to see where we are standing. Amen. To see what's happening to us. ¡Qué ejemplo! ¡Qué lección debe ser para nosotros! ¡Qué asunto tan serio debería ser! No debemos acercarnos a esto como si nos juntáramos simplemente para pasar un buen rato en celebración. Nos reunimos para ver dónde estamos parados, para ver qué nos está sucediendo. And I could hear, and Samson no doubt could hear, from one side to the other of people who had heard about him. Well, and so this is Samson. Y puedo oír, y Sansón sin duda podía oír, de un lado y del otro, de la gente que había oído de él. Pues, con que este es Sansón. I wonder today if the enemy can't also at this time
say about the same thing about our Pentecostal move. Y me pregunto hoy, si no pudiera también el enemigo en este tiempo decir casi lo mismo de nuestro movimiento pentecostal. Just to speak the name Samson, they would all get nervous because he was anointed servant of God. He was born with a Nazarite gift. And they know that there was nothing could stop that Nazarite gift as long as he held it. Solo con mencionar el nombre de Sansón los ponía a todos nerviosos, porque él era el siervo ungido de Dios. Él nació con un don nazareo, y ellos sabían que nada podía detener ese don nazareo, siempre y cuando él lo mantuviera. He was God's chosen man of the day. God's chosen messenger of the day. Many of them thought, what this must be. Many of them remembered him. Él fue el hombre escogido de Dios para el día, el mensajero escogido de Dios para ese día. Muchos de ellos pensaron en el significado de esto. Muchos de ellos lo recordaron. Many remembered as they looked at this helpless creature standing there with his arms around the post, blind, making fun of him, hitting him with whips, say, come on out, Samson, you great strong man, do something about it. You who are so strong, where is your God? Muchos recordaron al mirar a esta criatura inútil, parado allí abrazando la columna, ciego, haciendo escarnio de él, azotándole con látigos, diciéndole, vamos, Sansón, gran hombre fuerte, haz algo al respecto. Tú que eres tan fuerte, ¿dónde está tu Dios? That isn't just about the way that the enemy likes to do when he can get you down. But he's daring to try that as long as the power of God's operating through the church. He'd be afraid to do that when the Nazarite blessings is upon you. Si esa no es la manera como al enemigo le gusta obrar, cuando logra desmoralizarlo a uno, pero él no se atreverá a hacerlo mientras el poder de Dios esté operando a través de la iglesia. A él le daría miedo hacer eso mientras la bendición nazarea esté sobre usted. But if he can see you whipped, that's when he makes fun of you. That's when he can say there's no difference between them and us. They're just same men like we are. Pero si él puede verle azotado, allí es cuando él se burla de usted. Allí es cuando él puede decir que no hay diferencia entre ellos y nosotros. Ellos son hombres igual que nosotros. But when there's something different, something outstanding with Jehovah's blessings on it, then they're scared to say anything. Pero cuando hay algo diferente, algo sobresaliente con la bendición de Jehová, entonces temen decir cualquier cosa. Long as they can see that power of God working, the devil's got sense enough to keep his mouth shut. But when he knows you're defeated, he turns every devil he can loose on you. That's the condition that Samson was standing in. Mientras ellos puedan ver ese poder de Dios obrando, el diablo tiene suficiente sentido común para mantener su boca cerrada. Pero cuando él sabe que usted está vencido, entonces él desata todo demonio que pueda contra usted. En esa condición se encontraba Sansón. Let's just think. As I can see the warriors, some of them old veterans with scars on their faces, as they looked at Samson standing there, hopeless and helpless. Tan solo pensemos, yo puedo ver a los guerreros, algunos de ellos veteranos viejos, con cicatrices en sus rostros, mientras miraban a Sansón parado allí, sin esperanzas e inútil. They remembered of seeing him stand one time with a jawbone in his hand and 1,000 Philistines laying dead at his feet. And now a little boy's leading him around by the hand.
Ellos recordaron haberlo visto de pie una vez con una quijada en su mano y 1,000 filisteos tendidos muertos a sus pies. Y ahora un muchachito lo guiaba de la mano. They could remember how they questioned in their council when the news was brought that a man, a mere man, took an old sunburnt, roasted jawbone of a mule. Ellos podían recordar cómo en su concilio se preguntaban cuando las noticias fueron traídas que un hombre, un solo hombre, tomó una quijada de asno tostada por el sol. And now many of you have taken the history of the Philistines. Those armors that those men wore, the helmet over their head was almost an inch thick with brass. Y ahora, muchos de ustedes conocen la historia de los filisteos. Esas armaduras que usaban esos hombres, el yelmo que les cubría la cabeza tenía casi una pulgada de bronce. And their coat that they wore, they were great mighty men, was great laps of half inch brass up and down their body to cover it from a long spear coming or a hard strike with a two-edged sword that would have to knock them off their feet. Y la armadura que ellos se ponían eran hombres grandes y fuertes. Tenían grandes piezas de bronce de media pulgada por todo el cuerpo para protegerlo de las lanzas que podían acometerles o de un fuerte golpe con una espada de dos filos que los pudiera tumbar. Now, how could a man, just one man with 1,000 around him, armored and dressed warriors with spears, those big helmets that only the eye showed through, how could a man take a jawbone of a mule and beat down 1,000 of them at one time? Ahora, ¿cómo pudo un hombre, un solo hombre, cercado de 1,000, acorazados y guerreros revestidos con lanzas, con esos grandes yelmos por los que solamente se les veía los ojos, cómo pudo un hombre tomar una quijada de asno y derribar a 1,000 de ellos a la vez? Well, the first lick with that old brittle jawbone would fly to pieces on one of those helmets. Pues al primer golpe con esa vieja quijada frágil y seca, hubiera volado en pedazos sobre uno de esos yelmos. They know that some supernatural strength. When he struck that warrior on the head, the thing dented in and killed him instantly. Right hand and left hand he struck, and every time he struck, the power of God struck with it. Ellos sabían que una fuerza sobrenatural, cuando él golpeaba al guerrero en la cabeza, esa cosa hundía y lo mataba instantáneamente. Él golpeaba a diestra y a siniestra, y cada vez que golpeaba, el poder de Dios golpeaba allí. It doesn't take what we would think a great thing. It only takes a hand that's completely anointed with the Holy Ghost. With God's power to strike down any enemy under any circumstance. No se necesita lo que nosotros consideramos una gran cosa. Solo se requiere de una mano que esté completamente ungida con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, para que derribe a cualquier enemigo, bajo cualquier circunstancia. And how those warriors remembered him. Could it be possible that we got the wrong man? Some of them might have said, no, that's him. ¿Y cómo lo recordaban aquellos guerreros? ¿Será posible que tengamos al hombre equivocado? Algunos quizás hayan dicho. No, es él. I could just see his statue. That's Samson. The one who served what he said was a true God. But his God sure has forsaken him. But they were wrong. God had not forsaken him. He had forsaken God. Puedo ver su estatura. Ese es Sansón, aquel que servía al que él decía que era el verdadero Dios.
pero su Dios indudablemente lo ha abandonado. Pero ellos estaban equivocados. Dios no lo había abandonado a él. Él había abandonado a Dios. And I think that's about the way with the people tonight. It isn't God has forsaken his church, it's the church has forsaken God and his word. That's what's the matter. Y yo creo que más o menos es así con el pueblo en esta noche. No es que Dios haya abandonado a su iglesia, es la iglesia la que ha abandonado a Dios y su palabra. Y eso es lo que sucede. Notice, many of them remembered the group that stood over on one side said, I can remember when Delilah took and bound him with ropes that was even the horses couldn't pull apart. And when we come up on him, how that they was like little threads. He just broke them to pieces. And here he stands defeated. Noten, muchos de ellos recordaron, el grupo que estaba a un lado, dijo, puedo recordar cuando Dalila lo ató con lazos, que aún los caballos no pudieron reventar, y cuando vinimos sobre él, se tornaron como hilos, simplemente los reventó en pedazos, y aquí está parado, derrotado. And another group could remember, one night down at Gaza, how that they pinned him in, but he still had the anointing on him. Yes. And they tried to pin him in and shut the gates on him. Y otro grupo recordaba una noche allá en Gaza, cómo lo habían cercado, pero él todavía tenía la unción, y ellos intentaron cercarlo y cerrarle las puertas. They said, now we'll pounce upon him. But the Spirit of the Lord returned to him. Glory. And he picked up the whole gates and walked up on the hill with them. Ellos dijeron, ahora le caeremos encima. Pero el Espíritu del Señor regresó a él, y él levantó completas las puertas y caminó con ellas cerro arriba. When a man is in the line of duty for God, there's no gate, no nothing can stand in his way. Amen. The devil tried to fence God's man and people in one day with the Red Sea, but he went right on through it just the same. Cuando un hombre está en la línea del deber con Dios, no hay puertas ni nada que pueda atravesarse en su camino. Un día el diablo quiso cercar al hombre de Dios y a su pueblo con el Mar Rojo, pero él sencillamente lo atravesó de todas maneras. When as long as a man is in the service of God, as long as the anointing and blessing is upon him, he shouldn't fear nothing. Because he's promised us he'd be with us. And nothing would bother us by no means. Mientras un hombre esté en el servicio de Dios, mientras la unción y la bendición estén sobre él, no debe tener temor de nada. Porque Él nos ha prometido que estaría con nosotros, y nada nos perturbaría, de ninguna manera. But this is an example of what happens when God is long-suffering finally wears out with you. Now, He's long-suffering, but remember, His patience has an end. Pero este es un ejemplo de lo que sucede cuando Dios, su larga paciencia, finalmente se agota con usted. Ahora, él es muy paciente, pero recuerde, su paciencia tiene fin. Now, Samson was doing wrong the very night they had him down there. But finally, God got enough of it. He couldn't correct him. Ahora, Sansón estaba obrando mal la misma noche que lo detuvieron allá, hasta que finalmente a Dios se le rebosó la copa. Él no podía corregirlo. My prayer is that God never let this Pentecostal church get to a place to where God's patience is worn out with you. Mi oración es, Dios no permitas jamás que esta iglesia pentecostal llegue al lugar a donde la paciencia de Dios se agote con ustedes. He'll send messengers as we've taught this week, rising up prophets down through the ages, foretelling his word and bringing his word back, and then you continually walk away from it. Yes.
you'll find yourself blind to do. Powerless, helpless, defeated. And I'm afraid that's where we're getting to. Él enviará mensajeros, como hemos enseñado esta semana, levantando profetas a través de las edades, prediciendo su palabra y trayendo de nuevo su palabra. Y ustedes continuamente se apartan de ella. Ustedes también se hallarán cegados, sin poder, inútiles, vencidos. Y temo que allí estemos llegando. See, Samson fell for glamour. The very thing that the church today is falling for. Glamour. What a pity it is to see these things happening. Vean, Sansón fue engañado por el glamour. Lo mismo por lo que la iglesia está siendo engañada hoy, por el glamour. Qué lástima es ver estas cosas sucediendo. Yes, when they tried to fence in the power of God, they found out that they could not do it. Samson picked those great big iron gates up that would have weighed tons, walked up on the hill with them and laid them down. Certainly nobody's going to take after him. They know better. Sí, cuando ellos procuraron acorralar el poder de Dios, se dieron cuenta que no pudieron. Sansón levantó esas grandes puertas de hierro que pesarían toneladas. Subió al monte con ellas y allí las puso. Ciertamente que ninguno lo iba a perseguir. A ellos no se les ocurriría eso. And when a man comes in the anointing of the Holy Ghost and with the word of the Lord, but thus saith the Lord, you better have better sense and try to attack it. Because you'll find there's a hand of the living God, and it's heavy. Y cuando un hombre viene con la unción del Espíritu Santo y con la palabra del Señor, con el así dice el Señor, más vale que usted tenga el sentido común como para que no intente atacar eso, porque encontrará que existe la mano del Dios vivo, y es pesada. But we find out that there was another group there that one day seen him on his road down, and a lion run out on him and roared. And a lion is a dangerous animal that can kill a man within a split second. Four or five of them, just one rake's all he needs. Pero, hallamos que allí había otro grupo que lo vio un día cuando él iba por el camino, y le salió un león y rugió. Y el león es un animal peligroso que puede matar a un hombre en fracciones de segundo. Incluso cuatro o cinco de un solo manotazo. And this lion being disturbed, and they notice the action as they watch the lion. And the lion probably disturbed and was angry. And he flashed out after Samson. And there he stood helpless. But all of a sudden, oh, he's a very present help in time of trouble. Y este león había sido perturbado, y ellos observaban la acción mientras miraban al león. Y el león probablemente había sido molestado y estaba enojado, y salió tras Sansón. Y él estaba parado allí, indefenso. Pero de repente, oh, él es un pronto auxilio en el momento de las tribulaciones. All of a sudden, why can't you sick people think that tonight? Why can't you who are afraid that somebody will say something against you, something about you? They said it about Jesus. Amen. Y de repente, ¿por qué no pueden darse cuenta de eso ustedes, personas enfermas en esta noche? ¿Por qué no pueden ustedes, temerosos de que alguien diga algo contra ustedes, que hablen de ustedes? Ellos lo dijeron de Jesús. All of a sudden, he was a subject to the power of God. And each one of you through confession and faith is a subject to all the powers there is both in heavens and earth to come upon you. Y de repente, él fue un súbdito al poder de Dios. Y cada uno de ustedes por confesión y fe es un súbdito a todos los poderes que hay,
tanto en el cielo como en la tierra, a que vengan sobre ustedes. Samson, while standing there, the power of God came up on him, and the lion made a jump for him. He just caught him in the mouth and ripped him open with his hands. And could that man that would do a thing like that, here stands the same man, defeated, helpless, and blind. Sansón estando allí parado, el poder de Dios vino sobre él y el león saltó hacia él y él sencillamente lo tomó por la boca y lo desgarró con sus manos. ¿Y podría ese hombre, capaz de semejante cosa, y ese mismo hombre estar aquí derrotado, indefenso y ciego? I can almost point you to a church like that. Helpless, defeated, and blind. Rejecting the promises. Rejecting the word. A church that Christ promised. Amen. That would have power over sickness. Y casi puedo señalarles a una iglesia como esa, indefensa, derrotada y ciega, rechazando las promesas, rechazando la palabra. Una iglesia a la cual Cristo le prometió que tendría potestad sobre la enfermedad. In my name they shall cast out devils. Taking up a devil and casting him away. And the blessings that he promised his church. En mi nombre echarán fuera demonios. Enfrentando a un demonio y echándolo. Y las bendiciones que él le prometió a su iglesia. And because the church has turned from prayer meetings and from sincerity and made the religion of Christ a tradition and it's took all the strength out of it. Glamour come into our churches. And she stands just about defeated. Oh, my. Y por cuanto la iglesia se ha alejado de las reuniones de oración y de la sinceridad, y ha convertido la religión de Cristo en una tradición, y le han sacado toda la fortaleza. El glamour entró a nuestras iglesias, y ella está casi derrotada. Oh, vaya. There he stood, all stripped of power by a woman, just because his eyes went wanting. Because some immoral Jezebel set up a system to conquer the servant of God. Allí estaba parado, despojado totalmente de poder por una mujer. Todo porque sus ojos se pusieron a codiciar. Porque una Jezabel inmoral había ideado un sistema para conquistar al siervo de Dios. May I say this with reverence? There has been formed a system of Jezebel that's conquering, bringing them all into a federation, all the denominations, Pentecostals and all, into the World Council of Churches, which is no more than a trap of the devil to take away from you what you've got. Then she'll laugh at you. Stripped of power by that woman. Permítanme decir esto con reverencia. Se ha formado un sistema de Jezabel que está conquistando, trayéndolos a todos a una federación, a todas las denominaciones pentecostales y a todas al Concilio Mundial de Iglesias, lo cual no es más que una trampa del diablo. Para quitarle a usted lo que tiene. Después, ella se burlará de usted, despojado del poder por esa mujer. Pentecost, a few years ago, no more than 50 years ago, stood out. The people stood different. They come out of different groups of worldliness because of their worldliness. And stood out as an example. Pentecostés, hace unos años, no más de 50 años atrás,
sobresalió. La gente se comportaba diferente. Ellos salieron de diferentes grupos mundanos por su mundanalidad y sobresalieron como ejemplo. And God has struck that church. And today it's one of the most powerful churches in the world. But the thing that she's doing, she's turned right straight back around and went back into the same conglomeration that she was called out of. And when she begins to do that, her power is taken from her. Y Dios ha tomado esa iglesia, y hoy es una de las iglesias más poderosas del mundo. Pero lo que ella está haciendo, se ha dado la vuelta y ha regresado directamente a la misma conglomeración de la cual fue llamada a salir. Y cuando ella comienza a hacer eso, su poder le es quitado. Where do we get the all-night prayer meetings? Let the preacher preach till about 1 or 2 o'clock in the morning like they used to do. He'd be preaching empty seats. Got to go home and see We Love Susie or somebody on certain television cast. ¿Dónde están las noches enteras de oración? Deje que el predicador hable hasta la 1 o 2 de la madrugada, como solía hacerlo. Quedaría predicando a los asientos vacíos. Tienen que regresar a casa para ver el show de Susie o a alguien en un cierto programa de televisión. Now, that's the truth. Why? Where your treasures is, there your heart is also. Our treasures ought to be in the Word. The Arizona people are prospectors. You ought to go digging a while. See what's for you. Ahora, esa es la verdad. ¿Por qué? Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro tesoro debe estar en la palabra. La gente de Arizona son cateadores. Ustedes deberían salir a excavar por un tiempo, ¿ven? Para que vean lo que hay para ustedes. But there stood Samson, defeated, stripped by a woman. All of his powers was taken from him because he surrendered himself and gave away his secret to a woman. Pero allí parado estaba Sansón, derrotado, despojado por una mujer, despojado de todos sus poderes porque él mismo se rindió y le regaló su secreto a una mujer. Now, as soon as we got big enough that we could get off the corner and get off a little mission somewhere, we are trying to build churches that's bigger than the next fellow. We want to outshine the Methodist and Presbyterian, Baptist. Ahora, tan pronto como crecimos lo suficiente para salir de la esquina y salir de la pequeña misión por allí, queremos edificar iglesias más grandes que las de los demás. Queremos superar a los metodistas y a los presbiterianos, a los bautistas. That's not your purpose. No. Amen. That's not why you are what you are. God already had that. He didn't raise you up for that. He raised you as an example that he might place his power in you to show forth his glory. Ese no es su propósito. Ustedes no son lo que son para eso. Dios ya tenía eso. Él no los levantó a ustedes para eso. Él los levantó a ustedes como ejemplo, para llenarlos de su poder, para mostrar su gloria. But just let a few Rickies get into it. And they'll twist it around and go out after the flowery things of the earth. Pero dejen que entren allí unos cuantos riquis, y ellos le darán vuelta a la cosa y se irán tras las bellezas de la tierra. Most all congregations want some little boy for their pastor. He's got cute curly hair. And you think that he knows more about it than anybody else. La mayoría de las congregaciones quieren algún jovencito como su pastor, que tenga el cabello bonito, rizado. Y ustedes piensan que él sabe más al respecto que cualquier otro. But let your body get sick once, and you don't want one of these little doctors that just got out of school if you're going to have an operation and have your heart operated on. Amen.
You want an old man that's gray-headed, that's had some experience. Pero deje usted que su cuerpo se enferme. Y usted no querrá uno de estos doctorcitos principiantes que acaban de salir de la universidad. Si usted va a necesitar una operación que le opere en el corazón, usted querrá a un hombre veterano, canoso, que haya tenido experiencia. What the church needs tonight is the old-fashioned gospel. It's been proved to be the power of God. Hallelujah. Not some of these little Rickies that our seminaries are hatching out. Lo que la iglesia necesita esta noche es el evangelio antiguo que ha probado ser el poder de Dios. No alguno de estos Rickies que nuestros seminarios están empollando. You know that. That's where we're at tonight. That's the conditions we're in. You had no business going into such a mess anyhow. You started falling right there and you've never come back. And you won't as long as you keep on going. Ustedes saben eso. Allí estamos en esta noche. Esa es la condición en la que nos encontramos. Y ni siquiera es asunto de ustedes unirse a tal desorden. Ustedes comenzaron a caer allí mismo y nunca han regresado. Y no lo harán mientras continúen así. Did you ever think, while those Philistines was wondering about Samson, did you ever think what was going through Samson's mind? What do you think was going through that man's mind? ¿Han pensado ustedes, mientras esos filisteos se preguntaban en cuanto a Sansón, han pensado ustedes en lo que pasaba por la mente de Sansón? ¿Qué piensan ustedes que pasaba por la mente de este hombre? I believe he was thinking while he was there, yet total blind, never to have his sight again. He was thinking about all the great victories that God had given. Yo creo que él pensaba mientras estaba allí completamente ciego, jamás recobraría la vista. Pensaba en todas las grandes victorias que Dios le había dado. There he was. Thinking of the days that was, what they used to do. And that's just about the way man is, as I said here some time ago. Man is always thinking back what God did. And looking forward to what God will do, but ignoring what God is doing. Allí estaba él, meditando en los días pasados y cómo eran. Y así más o menos es el hombre, como dije aquí hace algún tiempo. El hombre siempre está recordando el pasado, lo que Dios hizo, y mirando al futuro, a lo que Dios hará, pero ignorando lo que Dios está haciendo. ¿Ve usted? Look what he's doing now. We know what he has done, and he's sending to us and trying to stir us up again, trying to bring us back to the path to his word. And proven it by his vindicated word. And we just set sleep. Go home and say, what did he say? I hate to go hear them carry on so long. Mire lo que él está haciendo ahora. Sabemos lo que él ha hecho. Y él está enviando a nosotros, queriendo despertarnos otra vez, queriendo traernos de nuevo al camino de su palabra. Y probando esto por su palabra vindicada. Y nosotros solo nos sentamos allí, dormimos, regresamos a casa y decimos, ¿qué fue lo que él predicó? Detesto tener que ir a oírlos demorarse tanto. That was coming in his mind, what we call his heyday, back when he was in the spirit of the Lord, when the Lord answered his prayer. Eso le venía a la mente, lo que llamaríamos su día de glorias, cuando él estaba allá en el Espíritu del Señor, cuando el Señor respondía a su oración. Even before he prayed, as long as he lived for God, God was right on the time. He didn't have time to think about, well, now I got to pray through now and see if these 1,000 Philistines. Aún antes de orar, mientras él viviera para Dios, Dios venía muy oportunamente. Él no tenía tiempo para pensar, pues tengo que orar y ver si este millar de filisteos. He knew that God was with him. There was no condemnation.
So he just grabbed the first thing he had in his hand and went to beating. That's right. Él sabía que Dios estaba con él. No había condenación. Así que él agarraba lo primero que le llegaba a la mano y comenzaba a golpear. Correcto. He didn't wait till he got a bachelor of art or learn how to duel. He just took what was in his hand and started slugging with it. But today we've learned how to duel all the creeds and everything like that and fuss and fight. We don't get nowhere. Él no esperaba hasta que recibiera su título de bachiller o que aprendiera a blandir. Él simplemente tomó lo que estaba en su mano y comenzó a golpear con ello. Pero hoy hemos aprendido a blandir todos los credos y todo de esa manera, y a discutir y pelear. No llegamos a ninguna parte. We're a bluff like it was in the days of Goliath. Maybe God will send us a David who don't know the creeds, but only knows the power of God. It's been tested and tried. Somos fanfarrones, como fue en los días de Goliat. Quizás Dios nos envíe un David que no sepa de credos, sino que solo conoce el poder de Dios, habiendo sido probado y examinado. There the whole church was standing defeated because some big fellow was crying out, the days of miracles is past. But it didn't work when a man of God came up there, a little bitty, stoop-shouldered, ruddy-looking fella. But God was with him. He had had an experience. Allí estaba parada toda la iglesia, derrotada porque algún individuo importante estaba clamando, los días de los milagros han pasado. Pero eso no funcionó cuando un hombre de Dios llegó allí, un hombre bajito y encorvado de hombros, de apariencia rubia. Pero Dios lo acompañaba. Él había tenido una experiencia. They said, take this here creed of our church. Go out there and meet him. He said, I've never proved that thing. I don't know nothing about it. Y ellos le dijeron, toma este credo de nuestra iglesia. Sal allá y enfréntalo. Él dijo, yo nunca he probado esa cosa. No sé nada al respecto. Come to find out that Saul's ecclesiastical vest didn't fit a man of God, so he threw the thing off and took what he knew was right. Resultó que la vestidura eclesiástica de Saúl no le quedaba a un hombre de Dios. Entonces arrojó esa cosa y tomó lo que él sabía que era correcto. In today we don't need a bachelor of art or some doctor's degree to get into some church or something. The only thing we need is the power and the resurrection of Christ in our lives to take God's word. Y hoy, nosotros no necesitamos un título de bachiller o algún título de doctorado para ingresar a alguna iglesia o algo. Lo único que necesitamos es el poder y la resurrección de Cristo en nuestras vidas para aceptar la palabra de Dios. With the love of God in our hearts that we're sure that God will answer what we ask for. He'll withhold no good thing from them that walk up before him rightly. Con el amor de Dios en nuestros corazones, teniendo la seguridad de que Dios responderá a lo que le pedimos. Él no negará ningún bien a los que en integridad andan delante de Él. Now, he thought of his great days, when there was great days. The church tonight is thinking back about 15 years ago to a revival of divine healing, of the victories. Ahora, él pensaba en sus días de gloria, cuando hubo días de gloria. La iglesia está recordando esta noche, hace como 15 años, un gran avivamiento de sanidad divina, las victorias. Now, and he is also of God and his people who had failed. That ought to be serious enough that Samson would stop and think that he had failed God. It wasn't God's fault he was defeated. It was his own fault. Ahora, y él también, en Dios y en su pueblo al que le había fallado, eso debiera ser lo suficientemente serio para que Sansón se detuviera y recapacitara en que le había fallado a Dios. Él, Dios no tenía la culpa de que él sufriera esa derrota. Fue su propia culpa. And of the people. God's people, he was raised up to preach the gospel to in his strength. And by flirting with this flappered woman, immoral woman, he had lost all the strength
God had given him. Y la gente, el pueblo de Dios, a los cuales él había sido levantado para que predicara el evangelio en su fuerza, y por coquetear con esta flapper, mujer inmoral, él había perdido toda la fuerza que Dios le había dado. So has it been with the church. God raised the church up to be a lighthouse to let out his powers, to heal the sick, raise the dead, cast out devils, live holy, preach the full gospel, manifest it. But we begin to creep in and let down the bars. Así ha sucedido con la iglesia. Dios levantó a la iglesia para que fuera un faro, para dar a conocer sus poderes, para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, vivir santamente, predicar el evangelio completo, manifestarlo. Pero comenzamos a decaer y bajamos la guardia. We took the wrong examples. The women acted like the pastor's wife, and he let her go haywire. Cut off her hair, wear any kind of sexy clothes, never rebuked. And the other women say, if Sister so-and-so can do it, I could too. Don't make that your example. God told you what to do. Stay with that. Tomamos el ejemplo equivocado. Las mujeres actúan como la esposa del pastor. Y él permitió que ella se descontrolara, cortándose el cabello, usando toda clase de ropa sensual. Y nunca la reprendió. Y la otra dice, si la hermana fulana de tal puede hacerlo, yo también. No haga de eso su ejemplo. Ve, Dios le ha dicho qué hacer. Quédese con eso. Now, then when you do that, you fail God and you also fail his people. Failing his people. When you fail them, you fail God. God sets you there to be a watchman. And when you see sin creeping in, instead of cutting the thing off, they entice it. Ahora, luego cuando hace eso, usted le falla a Dios y también le falla a su pueblo. Le falla a su pueblo. Cuando usted les falla a ellos, usted le falla a Dios. Dios lo puso a usted allí para que fuera un vigilante. Y cuando usted ve el pecado infiltrándose, en vez de cortar la cosa, ellos la traen. When all the presbyters get together, we're going to have a certain thing. We're going to vote this certain doctrine out of the Church of Divine Healing. We don't like it. Then you go to voting against it. Oh, that's the way it happened. Cuando todos los presbíteros se juntan, vamos a tener una cierta cosa. Vamos a votar para sacar esta cierta doctrina de la iglesia. Eso de sanidad divina no nos gusta. Luego van y votan en contra de ella. Oh, así fue como sucedió. The Methodists, you Methodists used to have divine healing in the churches. Presbyterian, Lutheran, you had it long ago. You used to have shouting and joy. Los metodistas. Ustedes metodistas tenían sanidad divina en las iglesias. Presbiterianos, luteranos. Ustedes hace mucho tiempo la tuvieron. Ustedes gritaban y se gozaban. What happened to it? It got a bunch of little 1800 and something rickies. It took the thing to glamour and away it went. And you Pentecostals has done the same thing. Right? ¿Qué les sucedió a esto? Tuvieron un grupo de 1800 y algo de rikis que guiaron la cosa tras el glamour. Y allí se descarrió. Y ustedes pentecostales han hecho lo mismo. Es la verdad. And now you stand just as defeated as them. All organized up in us group. We believe this. If you don't belong to us, you're going to go to hell. Y ahora, ustedes están tan derrotados como ellos. Todos organizados. Y nosotros como grupo creemos esto. Y si ustedes no pertenecen a nosotros, se irán al infierno. Y... What are you doing arguing? You ain't getting nowhere. God's not showing himself any favor to you. Because you stand just as defeated as the rest of them. Because you took the same route they did. Exactly.
¿Qué están logrando discutiendo? No están llegando a ninguna parte. Dios no está mostrando ningún favor hacia ustedes, porque ustedes están tan derrotados como los demás, por cuanto tomaron la misma ruta que ellos. Exactamente. Now he was a prisoner of the nation that he was raised up to destroy. Here stood that mighty man standing there. A prisoner of the very nation that he was raised up by God to destroy. Ahora él era un prisionero de la nación a la cual fue llamado a destruir. Aquí estaba este poderoso hombre, parado allí, un prisionero de la mismísima nación a la cual fue enviado por Dios para que destruyera. I don't want to hurt you, but I hope it helps you. And here comes the Pentecostal church that God raised up, pulling out of organization for it got them to, and now you're a prisoner of the same clan. Yes, amen. Yo no quiero herirlos, pero espero que les ayude. Y aquí viene la iglesia pentecostal que Dios levantó, saliendo de la organización en donde estaban. Y ahora ustedes han vuelto a ser prisioneros del mismo clan. Now you know that's the truth. Amen. Then let somebody say something against it, you're ready to throw them out. It's almost blind leading the blind. Ahora, ustedes saben que esa es la verdad. Y luego que alguien ose decir algo en contra de eso, ustedes estarán listos para echarlos. Es casi ciego guiando a ciego. Anyone knows that the Pentecostal church 50 years ago was rebuking everything that would organize itself. You were brothers and sisters, and you lived the time. Y cualquiera sabe que la iglesia pentecostal hace 50 años reprendía todo lo que se organizaba. Ustedes eran hermanos y hermanas y vivieron esa época. And you talked about the modern church and its fashions and the women, the way they acted and the fashions that they did and the man and the letting down of God's word, and God called you out of it. And you turned right back around and went right back into the same thing that God called you out of. Y ustedes se pronunciaron contra la iglesia moderna y sus costumbres, y contra el comportamiento de las mujeres, esas modas que usaban, y de los hombres, y cómo dejaron caer la palabra de Dios. Y Dios los llamó a que salieran de eso. Y ustedes se dieron la vuelta y regresaron inmediatamente a lo mismo de lo cual Dios los había llamado. And the very reason God raised you up to be that, you stand tied to the post of some denomination just as defeated as Samson was, with your eyes punched out to the word and everything else. That's right. It's too bad. God raised you up to defeat that thing, and you joined up with it. Y la razón principal para la cual Dios los había levantado, ahora ustedes se paran atados al poste de alguna denominación, tan derrotados como Sansón, con sus ojos sacados para la palabra y para todo lo demás. Correcto. Es muy lamentable. Dios los levantó a ustedes para derrotar esa cosa, y ustedes se han unido a ella. Samson come right around and married a woman. Married right into the thing that God pulled him out of. And the church, Pentecostal church, turned right back around and married into the thing that God pulled him out for. Y aquí vino Sansón y se casó con esta mujer. Se unió a la cosa de donde Dios lo había sacado. Y la iglesia pentecostal, ha dado la vuelta regresando y se ha casado con aquello de lo cual Dios la sacó. Can't deal with a group. God deals with an individual. It's always been his policy. Two men has two different ideas. No puede lidiar con un grupo. Dios lidia con un individuo. Esa siempre ha sido su norma. Dos hombres tienen dos ideas diferentes. God gets one man, and that's all he has to have. One man. That's what he's trying to get today. He's trying to get you in his hand. He'll take one here and one there. It'll never be a group, so just get that out of your mind. Dios busca un hombre para lo suyo. Es todo lo que él necesita. Un hombre.
Eso es lo que él busca conseguir hoy. Él lo está queriendo tener a usted en su mano. Él tomará uno aquí y otro allá. Jamás será un grupo. Así que saque eso de su mente. When you organize right, then you lose your birthright. Amen. I want to ask any person. When did you ever see a man raise up with a message of God? And as soon as he left the earth, they organized it, and as soon as they organized, it died and never did come back again. Cuando usted se organiza, allí mismo pierde su primogenitura. Quiero preguntarle a cualquier persona, ¿cuándo ha visto usted a un hombre levantarse con un mensaje de Dios? Que tan pronto él dejaba la tierra, ellos no lo organizaron. Y tan pronto lo organizaron, eso moría y nunca se levantó otra vez. There's not one Texas scripture, nowhere, not one bit of history, not one verse in history that shows that any organization or any group of people that ever organized, they lost their spiritual power and never come back again. No hay un solo texto en la escritura, en ninguna parte, ni lo más mínimo en la historia, ni un párrafo en la historia que muestre alguna organización o cualquier grupo de gente que alguna vez se organizó. Ellos perdían su poder espiritual y nunca surgían otra vez. Not a house of the living God. Spiritual thermometer 40 below zero all the time. That's the way it is. Form of godliness, denying the power thereof. From such turn away. Y sin una onza del Dios viviente, con el termómetro espiritual a 40 grados bajo cero todo el tiempo. De esa manera es, apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. A estos evita. God in those days always raised up someone who would blast that thing right off its foundation and take the little group of church that was left and take it on to victory. Amen. He'll do it again. He doesn't change, he's God. Dios en aquellos días siempre levantó a alguien que disparara contra esa cosa, dejándola sin fundamento, y tomaba el pequeño grupo, una iglesia, que quedaba y la llevaba a la victoria. Él lo hará otra vez. No cambia. Él es Dios. God ever says anything, he can never get a better idea. Remember, that's our confidence. God made a way for man to worship him under the shed blood in Eden. He's never changed it. He can't change it. If he did, he's got a better idea than he had the first time. So he can't have it. It's always the same way. Cuando Dios dice algo, jamás podrá tener otra idea mejor. Recuerden, de allí viene nuestra confianza. Dios abrió un camino para que el hombre le adorara bajo la sangre derramada en el Edén, y él nunca lo ha cambiado. No puede cambiarlo. Si lo hiciera, él tendría una mejor idea que al principio. Así que no puede tenerla. Él siempre es de la misma manera. God always raised up a nation, got off, took a man, and stood him out there and brought the word of God to him and condemned the whole thing. Took from there and went on. He'll never take an organization to do it. He'll take you if you'll just listen to him. Surrender yourself. Dios siempre se levanta en una nación que se había desviado. Tomaba a un hombre, lo paraba allá y traía la palabra de Dios a él y condenaba todo. Tomaba al hombre y avanzaba. Él jamás escogerá una organización para hacerlo. Lo usará a usted, si tan solo lo escucha a él, rindiéndose usted mismo. Yes, the very thing that he was born in the world and empowered to do, he stood a prisoner of that same thing. They had him doing tricks for entertainment. To entertain him, tricks. Oh, man. Sí, el mismo asunto para el que él había nacido en el mundo e investido de poder para que realizara, ahora se encontraba prisionero de eso mismo. Ellos lo tenían como espectáculo para entretenimiento, para entretenerlos. Un espectáculo. Oh, vaya. Let a woman lure him from the word of God. The word of God was a secret to him. It was a Nazarite gift. And he should never tell nobody that. But he got to let the lure of a woman. Dejó que una mujer lo apartara de la palabra de Dios. La palabra de Dios era un secreto para él. Era un don nazareo.
y él jamás debía revelarlo a nadie. Pero él fue tras una mujer usada como carnada. That's what's happened to us today. We've tucked in things in our church that wasn't Christians. There is no church that's setting out saying there's no hypocrites in that church. The whole makeup is full of hypocrites and all kinds. That's right. Y eso es lo que nos ha sucedido hoy a nosotros. Aceptamos cosas en nuestra iglesia que no eran cristianas. No hay ninguna iglesia allá afuera afirmando que en esa iglesia no hay hipócritas. El conglomerado entero está lleno de hipócritas y de todas clases. Correcto. But I'll give you this assurance. Now that's in a lodge. You might belong to the Methodist lodge or the Presbyterian lodge, but you can't belong to, you cannot join the church. You can join a lodge, but you can't join a church. You're born into it. Pero esto se los aseguro. Ahora, eso es una logia. Puede ser que usted pertenezca a la logia metodista o a la logia presbiteriana, pero usted no puede pertenecer a... Usted no puede unirse a la iglesia. Puede ser que usted se una a la logia, mas no se puede unir a la iglesia. En ella se nace. And when you're born into that church, there's not a hypocrite in it. Everything in there is saintly and holy. Or you are dead, and your life is hidden God through Christ and sealed by the Holy Ghost. Y cuando usted nace en esa iglesia, allí no hay ni un hipócrita. Todo en ella es santo y puro, porque usted está muerto y su vida está escondida en Dios con Cristo y sellada con el Espíritu Santo. The devil couldn't get you if he had to. He'd have to come the same route you did, and then he'd be your brother. See? So you can't do it. El diablo no le podría tomar aunque tuviera que hacerlo. Él tendría que venir por la misma vía que usted, y entonces sería su hermano. ¿Ve? Por tanto, no se puede. But you can join the church with anything just to get members. Decisions. As I said last night, all we hear today, it seems to be the great rally today is more members, more members. Charts, we beat them. Pero usted puede unirse a la iglesia por lo que sea, solo para que ella obtenga miembros, decisiones. Como dije anoche, todo lo que oímos hoy, el gran clamor de hoy parece ser por más miembros, gráficos. Nosotros los vencimos a ellos. Give them a gift because he brought somebody else in for Sunday school, proselyting. What is he when you got him there? What did he hear? Some little painted up Jezebel talking about her dates the night before. Some little literature hanging on the wall. You know that's right. Dándoles un premio, pues trajeron a alguien a la escuela dominical, haciendo proselitismo. ¿Y qué de él cuando ustedes lo llevan allí? ¿Qué oye? ¿Alguna Jezabel pintada hablando de su cita la noche anterior? ¿O alguna literatura colgando sobre la pared? Y ustedes saben que eso es cierto. And the Pentecostals sliding right into it. Let somewhere else make up your literature, what you teach us. The highest thing in the church is an elder. Amen. Not a bishop. Not some presbyter or something. God deals with the elder of that church. Amen. Right, he gives his church his message and what they have need of. Y los pentecostales cayendo directo en eso, permitiendo que en otra parte les preparen la literatura, lo que ustedes tienen que enseñar. Lo más alto en la iglesia es un anciano, no un obispo. No algún presbítero o algo así. Dios lidia con el anciano de esa iglesia. Ahora, él le da a su iglesia su mensaje y lo que ellos necesitan. Yes, let a woman lure him away from the word of God. So have they done it today. How did they do it? Well, now look, I'll tell you, brother so-and-so. Now, you know, them people over there, they do that. They watch this. That's not your example. Christ is your example. He said, I've given you an example. Let him be your example. Sí, permitió que una mujer lo cautivara apartándolo de la palabra de Dios. Así han hecho ellos hoy. ¿Cómo lo hicieron? Bien, ahora mire, se lo diré a mi hermano fulano de tal. Pues sabe, esa gente allá, ellos hacen eso. Ellos miran esto. Ese no es su ejemplo. Cristo es su ejemplo. Él dijo,
ejemplo os he dado. Permitan que él sea su ejemplo. Same thing to the churches. That's just exactly what they've done. Let Jezebel, the mother of harlots, Revelation 17, do the same thing. Bring her right back into that same old swing. Now, blinded of spiritual things that's going on. Oh, you don't think so, but you are. Don't tell me. Igualmente con las iglesias. Eso es exactamente lo que han hecho, permitiendo que Jezabel, la madre de las rameras, Apocalipsis 17, que haga lo mismo. La regresan de nuevo a esa antigua modalidad, quedando ahora cegados a las cosas espirituales que están aconteciendo. Oh, a usted no le parece, pero así es como está. Me lo dice a mí. ¿Ven? I've been crossing back and forth across this nation for the past 15 years. Blinded! Spiritual things. See God come and do just exactly what he said he would do in the last days. I say, well, I tell you, I believe that might be all right, but the ministry behind it's not of God. How can God bring bitter and sweet water out of the same fountain? It's not there. Llevo viajando esta nación de punta a punta los últimos 15 años. Está cegada. Algo espiritual. Ven a Dios que viene y hace exactamente lo que Él dijo que haría en los postreros días y dicen, bueno, déjeme decirle, yo creo que eso podría estar bien, pero el ministerio detrás de eso no es de Dios. ¿Cómo puede Dios traer agua dulce y amarga por la misma fuente? No está en eso. Yes, blinded to spiritual things and the word of God. Went back to the very same hole they was pulled from. Pentecostals was born out of organization. And man took them back in organization. Sí, cegados a las cosas espirituales y a la palabra de Dios, regresaron nuevamente al mismo foso de donde fueron sacados. Los pentecostales nacieron fuera de la organización y los hombres los llevaron de nuevo a la organización. Pentecost is an experience that organization can't stand because it's a personal experience with each individual. Right. Pentecostés es una experiencia que la organización no puede tolerar porque es una experiencia personal con cada individuo. Es correcto. Now look at them standing defeated. Whole group. Ministers. Can't have them in a church unless they got a seminary experience. Ahora mírelos, derrotados allí, todo el grupo. Ministros no pueden recibirlos en sus iglesias a menos que tengan la experiencia del seminario. One of our great Pentecostal moves the other day. They have to take their missionaries before a psychiatrist to find out if his IQ's high enough to be a missionary. One of our great organizations. See if their IQ's high enough. Uno de nuestros grandes movimientos pentecostales el otro día tiene que llevar a sus misioneros al psiquiatra para ver si su coeficiente intelectual es suficiente. Suficiente para desempeñarse como un misionero. Una de nuestras grandes organizaciones para ver si tienen suficiente coeficiente intelectual. God never had nothing like that. He said, wait up there until you're endued with power from on high. Then you got your IQ. What a Dios nunca tuvo nada así. Él dijo, esperen allá arriba hasta que sean investidos de poder de lo alto. Después de esto sí tendrán el coeficiente intelectual, lo necesario para lograr eso. They don't examine them by what Jesus said to test them by. They test them by their own intellectual conceptions. IQ for a missionary. Ellos no los examinan por el medio que Jesús dijo que debieran ser examinados. Ellos los examinan por medio de sus propias concepciones intelectuales. Coeficiente intelectual para un misionero. God didn't say, give him some intellectual power, but he said, you shall receive power from on high. Amen. But we're getting away from it. Dios nunca dijo, les impartiré algún poder intelectual. Más bien dijo, recibiréis poder de lo alto, pero nos estamos apartando de eso.
Remember, the Roman Catholic Church was first the Pentecostal Church. That's exactly right. AD 33. Recuerden, la Iglesia Católica Romana primero fue la Iglesia Pentecostal. Eso es exactamente la verdad. 33 antes de Cristo. But because it, Ricky's got into it, weeded its way through there. The celebrity. The first thing you know, the Nicaea Council adopted this plan. And they organized. The thing died. The real prophet lived on to his time out. Nearly 1,000 years he went through a dark age. Pero a raíz de los riquis que entraron en ella, entrometiéndose como la cizaña, las celebridades, antes de darnos cuenta, en el concilio de Nicea se adoptó este plan y ellos se organizaron. La cosa murió. El profeta genuino vivió hasta que su tiempo fue cumplido. Ella pasó por la edad del oscurantismo casi por 1,000 años. That's what God showed the condemnation on the whole system at the beginning. That's right. Esto es lo que Dios mostró, la condenación de todo el sistema desde un principio. Es correcto. Ministers go through seminaries. I got a PhD or LLD before they can even pastor a church. Show a fellowship card. Nonsense. Los ministros pasan por seminarios. Tengo un PhD o un LLD, aún antes de siquiera poder pastorear una iglesia. Muestran una tarjeta de compañerismo. ¡Tonterías! The prophet of the Lord walked out of the wilderness and nobody knew where he come from or where he went to. But he had, thus saith the Lord. God proved it. He wasn't in none of their organizations. That's God's system. That's right. El profeta de Jehová salía del desierto y nadie sabía de dónde venía ni a dónde se iba, pero tenía el así, dice el Señor. Dios lo vindicó. Él no perteneció a ninguna de sus organizaciones. Ese es el sistema de Dios, correcto. Seminary ministers, what did they do? Worldly dressed women, wearing shorts, bobbed hair. And men with not enough spirit about them to condemn it. Any man let his wife do that needs a good gospel whipping. Amen. Right. Amen. Ministros del seminario, ¿qué lograron? Mujeres vestidas mundanamente, usando pantalones cortos, cabello corto, y hombres sin suficiente espíritu para condenar esas cosas. Cualquier hombre que le permite a su mujer hacer eso necesita un buen azote del evangelio. Correcto. She proves herself dishonorable, and you admit it. Any man would take his wife out on the street with those little old trousers of a thing on the walk out there with so tight the skin on the outside. Walk down the street like that, absolutely a disgrace to humanity. Right. To me, it shows there is a lack of something inside. Amen. It shows an emptiness. Prueba que ella es deshonrosa, y usted lo admite. Cualquier hombre que sale con su esposa por la calle luciendo esos supuestos pantaloncitos con los que salen por aquí, tan ajustados al cuerpo que parece otra piel por fuera, caminando por la calle de esa manera, es una absoluta desgracia para la humanidad. Para mí, eso muestra que es falta de algo por dentro. Eso demuestra un vacío. If you want to look pretty, get a little Acts 2:38, little James 5:14, mix it all together. Little John 3:16 and all this mixed up together, that'll be cosmetic enough for you. Si usted quiere lucir bonita, consiga un poco de Hechos 2:38, un poco de Santiago 5:14, mézclelo todo, un poco de Juan 3:16 y todo esto y mézclelo. Ese será suficiente cosmético para usted. Max Factures. I see where there's $100 million, $100 billion spent every year just on lipstick or something, one of them things. And missionaries on the field starving, and you say we are the church. Come on. Amen. Come on, preach. Max Factor, veo donde pueden haber $100 millones, $100 billones derrochados cada año solo en lápiz labial o algo, una de esas cosas, y misioneros en el campo hambriando. Y ustedes dicen, nosotros somos la iglesia. What makes me ashamed? We going in all this glamour, big things. What you doing?
It shows that you've taken on the spirit of Jezebel. Amen. Empty. Oh, eso me avergüenza. Nos involucramos en todo este glamour, grandes cosas. ¿Qué hacen ustedes? Muestra que han tomado el espíritu de Jezabel. Vacíos. I heard a minister the other day, a fine man. I like him as a man. Belongs to a certain organization. Lives in, across the river from us. And he had a radio program. He just come back. He's talking about these here women's wearing all this here blue stuff and the stuff over their face. Oye, un ministro el otro día, un buen hombre, me agrada como persona. Pertenece a cierta organización. Vive al lado opuesto del río, de nosotros. Y él tenía un programa radial. Acababa de regresar y estaba hablando respecto a estas mujeres que usan toda esta cosa azul y por todo su rostro. Oh, I scared to death the first one I seen. I was in Los Angeles and I was waiting for Brother Argenbright, the Christian businessman. I seen a woman walk up, I thought, poor girl. I'm a missionary, I've seen leprosy and I've seen plague, I never seen nothing like that. Pues, casi me muero del susto la primera vez que vi una. Yo estaba en Los Ángeles esperando al hermano Argenbright, un hombre cristiano de negocios, y vi a una mujer acercarse. Pensé, pobre muchacha, soy un misionero, he visto lepra y he visto plagas. Yo jamás vi una cosa así. I was going to walk up and ask her if I could pray for her. Come to find out, here come another one up the same way. I don't blame you trying to look your best, but really be a human about it. That's right. Iba a acercarme para pedirle si me permitiría orar por ella. Me vine a enterar porque allí venía otra, de la misma manera. No la culpo por tratar de lucir mejor, pero sinceramente, sean humanos en cuanto a esto. ¿Ven? Es cierto. This man said they made a prettier world when they made that stuff. To me, it made a bunch of heathens. And any woman does it shows there's something lacking in her. An emptiness that ought to be filled up with Christ. Este hombre dijo que hicieron un mundo más bonito cuando hicieron esa cosa. Para mí, eso creó una cantidad de paganos. Y cualquier mujer que hace eso muestra que carece de algo. Es un vacío que debe ser llenado con Cristo. And any man will let his wife do such a thing, it shows he's empty too. Amen. And any preacher will stand for it in his church, shows he's got an emptiness also. Amen. And any organization will stand for it, shows that they're dead. Amen. Right. Back to the Bible. Y cualquier hombre que le permita a su mujer hacer tal cosa, muestra que él también está vacío. Y cualquier predicador que permita esto en su iglesia, muestra que él también tiene un vacío. Y cualquier organización que tolere esto, muestra que están muertos. Es la verdad. Regresemos a la Biblia. There stood Samson, a victim of such stuff, as an example to us. Great man. Oh, man. How they let him do it. Ahí se paraba Sansón, una víctima de tales cosas, como ejemplo para nosotros, un gran hombre. Oh, vaya, cómo lo hicieron pasar por eso. As Samson thought of the arrows, thought of the things that he had done and how he'd failed God. I wonder, does it ever dawn on people? When you hear such messages against it? Mientras Sansón pensaba acerca de los errores, recordando las cosas que había hecho y en cómo le había fallado a Dios, me pregunto, ¿será la gente consciente de esto cuando ustedes oyen tales mensajes en contra de eso? Wife said to me the other day, said, after somebody bawled me out, said, wrote me a letter, said, Billy, why don't you keep off them women about their bobbed hair and their where they're said, people believe you to be a seer. You should teach the women how to get great spiritual gifts. Leave that go. I said, how can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs? Right. Certainly. Amen. How can you do it? Mi esposa me dijo el otro día, dijo, después de que alguien me había regañado, decía, me escribieron una carta y me dijo, Billy,
¿Por qué no dejas tranquilas a esas mujeres en cuanto a sus cabellos cortados y sus maneras de...? Dijo, la gente te considera un vidente. Tú deberías enseñarles a las mujeres cómo recibir grandes dones espirituales y dejar lo otro quieto. Le dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni se aprenden el ABC? ¿Ve usted? ¿Ve usted? Seguro. ¿Cómo podrá uno hacerlo? Such a conglomeration of sin, the mark of it shows. Anyone knows that paint is a heathen trait. I'm a missionary. Heathens paint. Tal conglomeración de pecado. La marca de eso se ve. Cualquiera sabe que la pintura es una costumbre pagana. Yo soy un misionero. Los paganos son los que se pintan. The Indians painted their faces here in Arizona before they knew God. If you ever know God, you don't have to tell them no more about it. Amen. Take it off. Shows they're at war with God. When they take it off, shows they're at peace with God. Los indios se pintaban sus rostros aquí en Arizona antes de que ellos conocieran a Dios. Una vez que conocían a Dios, uno no necesitaba decirles más al respecto. Ellos se la quitaban. Muestra que están en guerra contra Dios. Cuando ellos se la quitan, muestra que han entrado en paz con Dios. We call ourselves a Christian nation. Call our people Christian people. I stood in Africa one day where the Lord had brought back to health a man that was so deformed, a little cross-eyed boy, and the things that he had did there in about 15 minutes' time. Nosotros nos llamamos una nación cristiana. Llamamos nuestro pueblo gente cristiana. Estuve en África un día, donde el Señor restauró la salud de un hombre que estaba muy deforme, al niño con los ojos cruzados, y todas las cosas que él hizo allá, como en 15 minutos. Now I asked, how many out of 250,000 that are speaking to Durban will receive the Lord Jesus? And they raised up about 30-something thousand. Y pregunté, ¿cuántos entre 250,000 a quienes les hablaba allá en Durban recibirán al Señor Jesús? Y ellos se levantaron, cerca de 30,000. They said, I had 15 interpreters. They said they meant physical healing. I said, I meant salvation. I put it through the interpreters again. I said, all that understand me, they were packing little idols, sprinkled with blood, buckeyes, every kind of a superstition, lion claws. Ellos dijeron, pues yo tenía 15 intérpretes. Me dijeron, ellos entendieron fue sanidad corporal. Les dije, yo me refería a la salvación. Lo volví a decir a través de los intérpretes y dije, todos los que me entiendan. Ellos cargaban pequeños ídolos salpicados con sangre, ojos de venado, toda clase de supersticiones, garras de león. I said, you that believe and want to get away from your superstitions and serve the God that's able to make this man whole, standing here as you've seen him done today and even put him back in his right mind. If you want him as your savior, show your sincerity, break your idol on the ground is like a dust storm. Y yo dije, ustedes que creen y quieren apartarse de sus supersticiones y servir al Dios que ha hecho posible que este hombre parado aquí sea sano, como ustedes han visto que él ha hecho hoy, y aún restaurarlo a sus cabales. Si ustedes lo quieren a él como su salvador, muestren su sinceridad y rompan su ídolo en el suelo. Aquello fue como una tormenta de polvo. And standing there, women who were stark naked besides a clout that hung in the front of them, all up in their waistline was naked. And I said, raise your hands and pray a sinner's prayer and say, God be merciful to me, a sinner. Y paradas allí, mujeres que estaban completamente desnudas, aparte de un trapo que les cubría el frente. De la cintura para arriba estaban desnudas. Y les dije, levanten las manos y oren la oración del pecador. Y digan, Dios, sé propicio a mí, un pecador. I said, upon the same grounds that you stand on, raise up your hands now and accept Christ's baptism of the Spirit. Some ministers here will baptize you in Christian baptism. Y les dije, allí mismo en el lugar donde están parados, levanten ahora las manos y acepten el bautismo de Cristo del Espíritu. Algunos ministros aquí los bautizarán en el bautismo cristiano. And when they raise their hands, them women who didn't know right and left hand come in there perfectly naked. But when they walked away, they even folded their arms to get out of the presence of the company. Amen.
Y cuando levantaron las manos, aquellas mujeres que no diferenciaban entre la mano derecha y la izquierda, habiendo entrado allí completamente desnudas, pero cuando se iban, aún cruzaban sus brazos, cubriéndose para salir de la presencia de la multitud. One man's time with Jesus Christ made them know they were naked. And today, year by year, we strip more off and take more off and oh, I never... And then call it God? Un minuto de tiempo con Jesucristo les hizo saber que estaban desnudas. Y hoy, año tras año, nos desvestimos más y nos quitamos más. Y oh, yo nunca... Y luego llamarlo Dios. What's done it? Your organizations that permit you to do it. That's right. The system that you was raised up to clean yourself out of, you brought it right back in again. ¿Qué lo ha causado? Sus organizaciones, que les permiten a ustedes hacerlo. Esa es la verdad, el sistema del cual ustedes fueron sacados para que fueran limpios. Ustedes nuevamente han vuelto a introducirlo. I hope I don't sound sacrilegious. I hope I'm, it isn't sacrilegious, it's the word of the Lord. Certainly it is. Espero que no suene sacrílego. Espero que yo... No es sacrilegio, es la palabra del Señor. Seguro que lo es. Now we find out that while Samson stood there looking over his era, looking what had been done in his inner conscience, that he had failed God. He had failed God's people. And there he stood as an example, thinking back what he was and thinking now what he was. And when he did that, he cried out. Ahora, hallamos ahora que mientras Sansón estaba allí recordando su error, mirando lo que había hecho internamente en su conciencia, que él le había fallado a Dios, él le había fallado al pueblo de Dios, y estaba parado allí como un ejemplo, pensando en lo que él había sido y pensando en lo que era ahora. Y al hacerlo, él clamó. Oh, if the church tonight would stand still a minute and look back to the day of Pentecost. Amen. Look back to where we started from. Amen. And realize the condition our creeds and fussings has got us into. Cry out again. Oh, si en esta noche la iglesia permaneciera quieta por un momento y mirara atrás al día de Pentecostés, mirara atrás donde comenzamos y se diera cuenta de la condición a la cual nos han traído nuestros credos y nuestras discusiones y clamara de nuevo. Samson cried, Lord, God, revenge my to us. We could cry that same penitent cry, Lord God, these things has got me blind all these times. He knew there was a price to pay. You know it now. Sansón clamó, Señor y Dios, toma venganza por mis dos ojos. Si nosotros pudiéramos clamar ese mismo clamor penitente, Señor Dios, estas cosas me han guiado ciegamente todo este tiempo. Él sabía que había un precio que pagar. Ahora, ustedes lo saben. Meeting my wife said to me, she said, you go back across the nations, back and forth all the time, preaching, you go right back, the people's just doing the same thing. What good does you? I said, in the day of the judgment, amen, there'll be a tape recording, amen, on God's great tape. Meda, mi esposa, me dijo. Ella dijo, tú recorres las naciones, vas y vienes todo el tiempo predicando. Regresas y la gente sigue haciendo lo mismo. ¿Y de qué ha servido? Dije, en el día del juicio, habrá una grabación en cinta, en la gran cinta de Dios. You're not ignorant of these things. God will blast it across the skies. He's got to have a voice there to condemn the world by. The voice is the gospel. Ustedes no son ignorantes de estas cosas. Dios dará a conocer eso a través de los cielos. Él tiene que tener allí una voz por la cual habrá de condenar al mundo. Y esa voz es el Evangelio. Revenge me, Lord, of mine enemies.
Revenge my eyesight. They poked it out, Lord, and here I stand. Cobra venganza por mí, Jehová de mis enemigos. Cobra venganza por mi vista. Ellos me lo sacaron, Señor, y aquí estoy. Samson also knew there was a possibility that God might once again hear him. Even in these conditions, there was a possibility. Sansón también sabía que existía una posibilidad de que Dios pudiera oírlo una vez más. Aún en su condición, existía una posibilidad. Oh, church. There is a possibility. Regardless of all they're doing. As we hear today, so many made decisions. Decisions means a stone, a confession. Oh, iglesia, existe una posibilidad a pesar de todo lo que ellos están haciendo. Como escuchamos hoy tan frecuentemente, tantos tomaron su decisión, decisiones. Decisión significa una piedra, una confesión. As I've said before, what good does a stone do if you haven't got a stonemason there with a sharp word to cut that stone into a place stone for the building? Como he dicho antes, ¿de qué sirve una piedra si usted no tiene un cantero allí con una palabra aguda para tallar esa piedra en una piedra puesta en el edificio? What good does it do to make decisions if you still let the woman and the man remain as he was in his charge in the church? It's a pile of stones that's not shaped into nothing. ¿De qué sirve que tomen esas decisiones si ustedes les siguen permitiendo a los hombres y a las mujeres que sigan como antes y simplemente que se unan a la iglesia? Es un montón de piedras que no han sido formadas en nada. What we need is a stonemason, a man with the word of God, a vindicated power to prove that God sent him, to shape that church and cut off the worldly things and shape a man to the stones of the sons and daughters of God to go into his building. Certainly right. Oh, my. Lo que necesitamos es un cantero, un hombre con la palabra de Dios, un poder vindicado para probar que Dios lo ha enviado, para que moldee a esa iglesia y corte todas las cosas mundanas y los moldee en piedras de hijos e hijas de Dios que formarán su edificio. Exactamente correcto. Oh, vaya. He knew the possibility, so that there could be God would hear prayer if we could only do that tonight. No obstante, él conocía las posibilidades que Dios podía escuchar la oración. Si nosotros tan solo pudiéramos hacer eso en esta noche. Jesus said when he was here on earth, John 14:12, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Jesus said, or the Bible said in Hebrews 13:8, I was quoted a while ago, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, el Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús dijo, o la Biblia dice en Hebreos 13:8, lo cual fue citado hace un momento, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. And we call this denominational life in us the life of Christ. And do the things that we do, why call ye me Lord and keep not my commandments? See? Why call ye that? ¿Y nosotros llamamos esta vida denominacional en nosotros la vida de Cristo? ¿Y haciendo las cosas que hacemos? ¿Por qué me llamáis Señor y no guardáis mis mandamientos? ¿Ven? ¿Por qué decís vosotros esto? Oh, if you haven't got 5 members in your church, get the truth to it. A possibility. They're same now, a possibility. Oh, si usted no tiene sino 5 miembros en su iglesia, haga llegar la verdad allí. Una posibilidad. Es igual ahora. Hay una posibilidad. But they of today don't seem to catch the vision like Samson did. They don't seem to get it. They, well, I'm pretty well settled down. And we have good churches and we haven't got nothing. See? Pero la gente de hoy no parece captar la visión como lo hizo Sansón. No parecen captarla. Piensan, bueno, yo estoy bien fundamentado y tenemos buenas iglesias y no tenemos, ¿ven? The Bible said that rich Laodicea church age would have need of nothing and not know that she was naked, blind, miserable, and don't even know it. La Biblia dice,
Esa edad rica de la Odisea no tendrá necesidad de nada, ni sabrá que estaba desnuda, ciega, miserable, y ni siquiera lo sabe. Now, if you've seen a person come down the street that was naked and blind, and you could tell them if they were in that shape, they were naked, they had to get somewhere and get hid. Well, there's a possible that you could bring the person off the street. Ahora, si usted viera una persona venir por la calle que está desnuda y ciega, y usted pudiera advertirle que está en esa condición, que estaba desnudo, tendría que llegar a algún lugar y esconderse, pues sería posible que usted sacara a esa persona de la calle. But when they turn around with not mental powers enough to know it, but now the church hasn't got spiritual power enough to know it. Pero cuando ellos se dan la vuelta sin la capacidad mental para saberlo, y hoy la iglesia no tiene el poder espiritual suficiente para saberlo. Naked, miserable, blind, wretched, poor. Christ on the outside knocking, trying to get in. And yet you say you have need of nothing. Desnuda, miserable, ciega, cuitada, pobre. Cristo por fuera, tocando, queriendo entrar. Y ustedes aún dicen que no tienen necesidad de nada. I know that's foreign to some of you, but it's God's truth. The word says so. They don't catch the vision. You can tell them about it, it just goes right off. Yo sé que esto es extraño para algunos de ustedes, pero es la verdad de Dios. La palabra lo dice. Ellos no captan la visión. Uno puede hablarles al respecto y simplemente se les pasa por alto. Maybe right then there's a little conviction. Tomorrow it's all forgotten about. They go around back to the card party and all the stitch and sew and belong to all these things and that's all forgotten about. Quizás en ese momento haya una pequeña convicción, pero mañana habrá quedado todo en el olvido. Regresan de nuevo a sus reuniones de barajas y a sus tejidos y costuras y miembros de todas esas cosas. Y eso es completamente olvidado. God can do something another for somebody and, well, it just happened, see. The devil's just got their mind so poisoned up with the things that they don't know where they're at themselves. Sit tight! Dios puede ser que haga algo por alguien y, oh, pues es pura casualidad. ¿Ve usted? El diablo tiene sus mentes tan envenenadas con esas cosas al punto que ni siquiera ellos mismos saben dónde están. Permanecen sentados. Oh, they can clap their hands and holler, amen, dance in the spirit. That don't mean one thing. I've seen heathens do that. Amen. Right. Oh, ellos pueden batir sus manos y gritar amén, danzar en el espíritu. Eso no significa nada. Yo he visto a paganos hacerlo. Es cierto. Have great gatherings. Oh, you say, we still have revival, Brother Branham. What kind of revival? You have church gatherings. Tienen grandes reuniones. Oh, dicen ustedes, nosotros todavía tenemos avivamiento, hermano Branham. Ajá. ¿Qué clase de avivamiento? Lo que tienen son reuniones de iglesias. It's down in Kentucky, we used to call it protractive meetings, and that's about what it does, protractive. It's become far from attractive from the gospel. En Kentucky, era que las llamábamos reuniones extendidas. Y eso es más o menos lo que se hace. Se extienden más allá del atractivo del evangelio, es cierto. Yes, they say, oh, we had a meeting. You know what? We got Dr. So-and-so to come in the city, and we had thousands. All the churches cooperate together. Seguro, ellos dicen, oh, nosotros tuvimos una reunión. ¿Y sabes qué? Conseguimos que el doctor fulano de tal viniera a la ciudad, y tuvimos a miles. Todas las iglesias se unieron para cooperar. What do? We have a revival? Bring the people back to the word of God and God go to work in the church? What do? We have a bunch of getting together and glittering with worldly tinsel. That's exactly right. Scholarship, Hollywood showmanship. Or you say, that's the Baptist, that's the Pentecostals. Right. ¿Qué logramos? ¿Tuvimos un avivamiento? ¿Traeríamos al pueblo de nuevo a la palabra de Dios y comenzó Dios a obrar en la iglesia? ¿Qué hacemos? Tenemos una cantidad de reuniones y relumbrando con el oropel mundano. Exactamente. Intelectualidad. Teatro de Hollywood.
Oh, dicen ustedes, esos son los bautistas, esos son los pentecostales. Es la verdad. Up on the platform, women jumping and dancing and horrible looking with little old tight dresses on. It's a shame. I can't even find words right now. It's a shame. Mujeres sobre la plataforma saltando y danzando, con una apariencia horrible, con vestiditos ajustados y cortos. Es una vergüenza. Yo ni encuentro palabras en este momento. Es una vergüenza. Man sitting there on a glory to God, hallelujah. What kind of a spirit have you got anyhow? You think Jesus would shout it such as that? He'd condemn it. Hombres sentados allí gritando, gloria a Dios, aleluya. Pues, ¿qué clase de espíritu tienen ustedes? ¿Creen ustedes que Jesús exclamaría ante tal cosa como esa? ¡Él lo condenaría! You think Isaiah raised on the scene Jeremiah, Amos, one of those prophets of the Old Testament, rise on the scene like they did and see the things they seen going on, how they cry out against it. Said the very God that you claim to serve will destroy you. You'd say the same thing today. Certainly would. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si Isaías, Jeremías, Amós o algunos de esos profetas del Antiguo Testamento se levantaran en la escena, como lo hicieron ellos, y vieron las cosas que están sucediendo? ¿Cómo clamaron ellos en contra de eso? Decían, el propio Dios al que ustedes reclaman servir los destruirá. Él diría lo mismo hoy. Seguro que sí. That don't mean a thing. Showmanship. We got too much Hollywood. But it don't bring the spirit and power of God down. Might bring enthusiasm, but it don't bring power of God. Eso no significa nada. Es puro teatro. Tenemos demasiado Hollywood. Pero eso no hace bajar el espíritu y el poder de Dios. Puede ser que traiga entusiasmo, pero no trae el poder de Dios. They're not willing to pay the price. Samson prayed right. What did he pray? In closing, I might say this, Lord, let me die with the enemy. Ellos no están dispuestos a pagar el precio. Sansón oró correctamente. ¿Qué pidió él? Terminando, quizás diga esto, Señor, déjame morir con el enemigo. That's the trouble. You don't want to pay the price of dying. You got your own self worked up into a community, into a bunch of people that you associate with and play cards. Stay home and watch program, eat tater chips and drink Cokes. The church sits empty. That's right. Allí está el problema. Ellos no quieren pagar el precio de morir. Ustedes mismos se han emocionado, manufacturándose en una comunidad con una cantidad de gente con la que se relacionan y juegan a las barajas. Se quedan en casa y ven programas, comen papitas fritas y beben refrescos. La iglesia permanece vacía. Es verdad. Make you sign a card, you'll come 6 months out of the year to Sunday school. Such man-made enthusiasm. What you need is the Holy Ghost. Oh, you say, I got it. You sure don't act like it. Yes, sir. Los hacen firmar una tarjeta de que asistirán 6 meses del año a la escuela dominical. Tal entusiasmo es manufactura del hombre. Lo que usted necesita es el Espíritu Santo. Oh, dice usted, ya lo tengo. Pues, ¿por qué no actúa como si usted lo tuviera? Sí, señor. Let the preacher preach an hour or something like that. You're ready to call the trustee board and throw him out. Amen. Si el predicador predica por una hora o algo así, ustedes están dispuestos a llamar la junta de síndicos para que lo echen. Es cierto. Oh, you want to eat your cake and keep it too. Can't do that. No, sir, you got to surrender yourself. You got a price to pay. Got a cleaning up to do. Oh, ustedes quieren comerse la torta y a la vez guardarla. No se puede hacer eso. No, señor. Usted se tiene que rendir a sí mismo y usted tiene un precio que pagar. Tiene una limpieza que hacer. And I tell you, the whole church world needs a cleaning all the way from the pulpit to the janitor's room. That's right. It's the truth. Not willing to pay. Y déjenme decirles, el mundo eclesiástico completo necesita una limpieza,
desde el púlpito hasta el cuarto del conserje. Es cierto, es la verdad. No están dispuestos a pagar. But Samson prayed right when he said, Lord, let me die with these Philistines. He had failed, but let me die. You must be ready to die to the enemy that's got this victory over you. Pero Sansón oró correctamente cuando dijo, Señor, déjame morir con estos filisteos. Él había fallado. Sin embargo, déjame morir. Usted debe estar dispuesto a morir con el enemigo que tiene esta victoria sobre usted. You must be willing to surrender your own ideas. Samson is willing to pay the price to get the power of God again. Ustedes deben estar dispuestos a rendir sus propias ideas. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para obtener nuevamente el poder de Dios. What if you women are willing to let your hair grow out? What if you men have got enough courage to tell her that? You're supposed to be the head of the house. She's the neck. She turns you. That's contrary. Me pregunto si ustedes mujeres están dispuestas a dejarse crecer el cabello. Me pregunto si ustedes, hombres, tienen suficiente valor para decírselo a ellas. Ustedes deben ser la cabeza de la casa, pero ella es el cuello. Ella lo voltea a usted. ¡Eso es contrario! Do you think a shaking revival ever take these women out of these public offices? Policemen on the streets and things? She ought to be in the kitchen. ¿Creen ustedes que un avivamiento que estremezca llegaría a sacar a estas mujeres de estos oficios públicos, policías en las calles y cosas por el estilo? Ella debería estar en la cocina. You think you'd ever be able to get her back to that again? No, sir. She'll never do it. Unless she gets saved, then she'll do it. You won't have to tell her nothing about it. She'll find her place. The Holy Ghost will lead her to her place. ¿Creen ustedes que será posible hacerla regresar a eso? No, señor. Ella jamás lo hará, a no ser que sea salva. Entonces ella lo hará. Usted no tendrá que decirle nada al respecto. Ella encontrará su lugar. El Espíritu Santo la guiará a su lugar. But say the Holy Ghost is leading me to that contrary to the word. Don't call that the Holy Ghost. Pero dicen, a mí ya me guía el Espíritu Santo. ¿A eso contrario a la palabra? No llame eso el Espíritu Santo. Are you willing to pay the price? That's a Pentecostal church, are you willing to pay the price? That's it. You see what kind of a shame we're standing in. All right. ¿Están ustedes dispuestos a pagar el precio? Es en una iglesia pentecostal. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Y eso es todo. ¿Ven ustedes la clase de vergüenza en la que nos hallamos? Muy bien. Samson is willing to pay the price to get the power of God again. Why hear some of you say, we got revivals, old brother Branham, but what do you get after you get the revival? Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para obtener de nuevo el poder de Dios. Oh, escucho a algunos de ustedes que dicen, pero nosotros tenemos avivamientos, hermano Branham. ¿Pero qué reciben después que tienen este avivamiento? Billy Graham said in his message, Louisville, Kentucky, when I sat with him at the breakfast, he stood up there and tucked the Bible. He said, this Bible is God's way of doing things. How true that is. But then do it's the next thing. Billy Graham dijo en su mensaje en Louisville, Kentucky, cuando estuve con él en el desayuno, se paró allá y levantó la Biblia. Él dijo, esta Biblia es la manera de Dios para hacer las cosas. ¡Cuán cierto! Pero luego hacer eso es lo siguiente. He said Paul went into a city and he made a convert. He left that convert there, one convert in a city. Next year he went back and that convert had 30 or 40 converted and brought into Christ. Él dijo, Pablo fue a una ciudad y obtuvo un convertido. Dejó a este convertido allí, un solo convertido en una ciudad. Al año siguiente él regresó y aquel convertido ya tenía 30 o 40 convertidos y traídos a Cristo. He said, I go into a city and what I do, I have 30,000 conversions, decisions. So I come back within a year, I haven't got 30. Él dijo, yo voy a una ciudad y ¿qué hago? Obtengo 30,000 conversiones, decisiones. Dijo, regreso dentro de un año y no tengo ni 30. He said, what's the matter?
Then he pointed to the preacher and says that you lazy preachers sit with your feet up on the desk and don't go visit the people. Él dijo, ¿qué estará pasando? Entonces señaló a los predicadores diciendo, son ustedes predicadores perezosos. Se sientan con sus pies sobre el escritorio y no van a visitar a la gente. Now, that was a whole lot of truth in that. That's right. But it wasn't all the truth. Like the man eating watermelon, he said, give him a bite at the old dark, and he said, oh, that was fine, but surely there's some more of it. And that's right. Ahora, eso era en gran parte la verdad. Es cierto, mas no era toda la verdad. Es como lo del hombre comiendo sandía. Él dijo, le daré un pedazo al hombrecito de color. Y este le dijo, oh, está maravillosa, pero sin duda aún queda más. Y eso es verdad. Here's what it was. Who was me to say to that great evangelist? Who was me to speak a word to a man like Billy Graham? Far be it from me, that's God's servant. I wouldn't speak to him about it unless he would ask me. And maybe I could say something. Y era esto. ¿Quién era yo para decírselo a ese gran evangelista? ¿Quién era yo para dirigir una palabra a un hombre como Billy Graham? Yo no me atrevería. Es un siervo de Dios. Yo no le mencionaría nada a no ser que él me preguntara. Entonces, tal vez pudiera decir algo. Pero I'd like to say this, Billy. What lazy preacher kept his feet up on the desk on Paul's conversion when he had? Wasn't a preacher in the country. Pero sí me hubiera gustado haberle dicho esto. Billy, ¿cuál predicador perezoso se quedó con sus pies sobre el escritorio con el convertido de Pablo, aquel que él tuvo? No existía ni siquiera un predicador en el país. What was it? Paul never left him on a decision. When he made his decision, he stood there with the word of God and cut him into a son of God. Amen. Then you couldn't keep him still. ¿Qué fue? Pablo no lo dejó solamente con una decisión. Cuando él hizo su decisión, él permaneció allí con la palabra de Dios y lo talló en un hijo de Dios. Luego, no fue posible tenerlo quieto. That's what's the matter today. All these decisions need to be cut down to sons and daughters of God. Clean up! Get back to the Word, back to the Gospel. Certainly, that's what we need. Este es el problema hoy. Todas estas decisiones necesitan ser talladas en hijos e hijas de Dios. Límpiense y regresen de nuevo a la palabra, de nuevo al Evangelio. Seguro, eso es lo que necesitamos. Yes, we have a revival today, but what is it? It's a denominational revival. The Baptists had a slogan, a million more in 44. What'd you get? Sí. Hoy tenemos avivamiento, pero ¿qué es? Es un avivamiento denominacional. Los bautistas tenían un dicho, para el 44, un millón más. ¿Qué consiguieron ustedes? Was at a church where they're having a revival, they said, and they had to let out and give intermission for 15 minutes for the people to go out and smoke between Sunday school and that, and the pastor smoked also. Estuve en una iglesia en donde estaban teniendo un avivamiento, decían ellos. Y tuvieron que dejar salir a descansar por 15 minutos para que la gente saliera y fumara entre la escuela dominical y eso. Y el pastor también fumaba. The Bible said, cleanse yourself from all unclean habits. Amen. What are we going to do about it? Well, you say it's not right. The Holy Ghost, when he comes, he'll teach you all these things. Amen. Certainly did. La Biblia dice, limpiaos de todo hábito inmundo. ¿Ven? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues usted dice, eso no está bien. El Espíritu Santo, cuando venga, Él os enseñará todas estas cosas. ¿Ve usted? Ciertamente que lo ha hecho. And somebody said something about divine healing and they claimed it was in another day. See? Pointing off to what was. Maybe it'll be over in a millennium. What do you need divine healing in a millennium for when you're immortal? The day is the day. Amen. This is the day. Y alguien dijo algo en cuanto a la sanidad divina, y ellos dijeron, eso fue en otro día. Vean, señalando a algo que ya fue. Quizás sea ya para el milenio. ¿Para qué se necesitará sanidad divina en el milenio, cuando allí uno será inmortal? Hoy es el día. Este es el día. Say, well, we have revivals. Look at the moral decay in the church. Look how corruptible it's getting every year.
Look at our Pentecostal groups, how it's fallen. Dicen, pues nosotros tenemos avivamientos. Miren la decadencia moral en la iglesia. Vean cuán corrupta está llegando a ser cada año. Miren a nuestros grupos pentecostales, cuánto han decaído. Shut your eyes and think of it 15 years ago when I was here. Then look out and see what you got today. You know that's the truth. It's a sin and shame. That's right. Getting further and further away from the Word of God all the time. Cierren sus ojos y piensen en lo que fueron hace 15 años, cuando yo estuve aquí. Luego miren y vean lo que tienen hoy. Ustedes saben que esa es la verdad. Es un pecado y una vergüenza, es cierto. Alejándose más y más de la palabra de Dios todo el tiempo. Samson knew his backslidden to the conditions. He knew he couldn't have strength to meet the challenge of the hour. Though he was there, all of his machinery was there. Sansón estaba consciente de su condición caída. Él sabía que no tenía fuerzas para enfrentarse al reto de la hora, aunque él mismo estaba allí. Toda su maquinaria estaba allí. The same muscles that could take the jawbone and beat down a million Philistines. The same muscles hung on the same man. Los mismos músculos que pudieron tomar la quijada y derribar a un millón de filisteos. Los mismos músculos estaban sobre el mismo hombre. The same shoulders that could pack the gates of Gaza up on top of the mountain were still the same muscles hanging on him. Los mismos hombros que pudieron cargar con las puertas de Gaza a la cumbre del monte, aún eran esos mismos músculos prendidos en él. Oh, I could say something here. But he knew that he couldn't meet the challenge of the hour. So does the church know, and it's a moral corruption. We'll never meet the challenge of the hour. Communism's taking the whole thing over. Oh, aquí pudiera decir algo. ¿Ven? Pero él sabía que no podía enfrentarse al reto de la hora. Y la iglesia también lo sabe. En su condición inmoral, jamás le haremos frente al reto de la hora. El comunismo está conquistándolo todo. And what are we trying to do? Find consolation by joining up with, yoking up these people, denominations who don't even believe in divine healing, the power of God. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Hallar consuelo al unirnos en yugo con esas gentes. Denominaciones que ni aún creen en sanidad divina ni en el poder de Dios. How can two walk together unless they be agreed? We yoke ourselves up amongst stuff like that and then expect God. We say, big numbers, God don't notice big numbers, God looks for character. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nos ponemos un yugo al estar entre esa clase de cosas y luego esperamos que Dios, decimos, grandes números. Dios no se fija en los grandes números. Dios busca carácter. I said, Eliezer sweated it out till he found character. And Rebecca, then he had to get her dressed up, ready, let her stand still and listen at his message. Yo dije que Eliezer sudó hasta que halló carácter en Rebeca. Luego tuvo que vestirla, prepararla, lograr que se mantuviera quieta y escuchara su mensaje. The trouble of it is today, when you find characters, hard to make them stand still long enough to put on clothes and get dressed up. Right? Some little Ricky's done pulled them off in some other direction. That's right. But there, Eliezer sweated it out. El problema en eso hoy, cuando uno ha hallado carácter, es que es muy difícil lograr que permanezcan quietos lo suficiente para ponerles ropa y vestirlos. Es la verdad. Algún Ricky se las ha quitado con algo contrario. Es cierto, pero allí Eliezer sudó mucho haciéndolo. Now, Samson knew that he did not have the strength, though he had the muscles. We've got all our machinery. We've got the great district presbyters. We got all the bishops. We got the archbishops. We got the popes. We got the hierarchies. We got all the machinery. Ahora, Sansón sabía que no tenía la fuerza, aunque tenía los músculos. Y nosotros tenemos toda nuestra maquinaria, tenemos a los grandes presbíteros distritales, tenemos a todos los obispos, tenemos los arzobispos, tenemos los papas, tenemos la jerarquía, tenemos toda la maquinaria. We got the biggest buildings and most of the money of the earth. What good does it do us? It's a sounding brass and a tinkling cymbal. That's right. But we know we're not able to meet the challenge of the hour. Hemos construido más.
Tenemos los edificios más grandes y la mayor parte del dinero de la tierra. ¿En qué nos beneficia esto? Es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Correcto, pero sabemos que no estamos en condiciones para enfrentar el reto de la hora. Today in Russia, communism is taking the world. What's the matter? It's somebody that's got the audacity to stand up under conviction so it's wrong. Hoy día, en Rusia, el comunismo está apoderándose del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Es alguien que tiene la audacia de pararse bajo tales convicciones, aunque estén erradas. Only 1% of Russia is communist. 1%. 99% is still so-called Christianity free. But they haven't got the IQ of the gospel. Solo el 1% de Rusia es comunista. El 1%. El 99% todavía son así llamados cristianos, libres, pero no tienen el coeficiente mental del evangelio. They haven't got what it takes. Though they got the money, they got all of this, but they haven't got the courage and the grace. What God needs in Russia is one man anointed with the power of God, with the power of the Holy Ghost. Ellos no tienen lo que se requiere. Aunque tienen el dinero y tienen todo esto, pero no tienen el valor ni la gracia. Lo que Dios necesita en Rusia es un hombre ungido con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Samson knew what he needed. We might turn the whole America back and every one of them go to church. We still haven't got it. God hasn't got what it takes. Sansón supo lo que necesitaba. Aunque nosotros lográramos que toda América volviera y que todos asistieran a la iglesia, aún no lo tendríamos. No tienen lo que se requiere. The disciples didn't have it till they went to Pentecost. Jesus told them they didn't have it after being preaching for 3 years. Still they needed it. The church needs it. That's right. Los discípulos no lo tuvieron sino hasta que fueron a Pentecostés. Jesús les dijo que no lo tenían. Después que les había predicado por 3 años, ellos aún lo necesitaban. La iglesia lo necesita. Correcto. Notice, Samson knew that he was in need. He wasn't sufficient. The denominations can't produce it. They don't vindicate the word. They teach it against it. Noten, Sansón sabía que estaba necesitado. Él no era suficiente. Las denominaciones no pueden producir eso. Ellas no vindican la palabra. Enseñan en contra de ella. Sí. You know, but Samson realizing that, that he was insufficient in himself, though he had all his regime, he still was insufficient. Saben, pero Sansón sabiendo eso de que era insuficiente en sí mismo, aún con todo su organismo, él era insuficiente. Watching the Philistines gloating over their victory, they never noticed him turn his head upwards. Hallelujah. His lips moving back and forth in prayer. The tears running down out of the sockets that he once had eyes in. They didn't notice that. They was having too big a time. Obsérvenlo. Los filisteos jactándose por su victoria. Ellos no notaron que levantó su rostro, sus labios moviéndose en oración, las lágrimas rodando de sus cuencas en las que una vez tuvo ojos. Ellos no notaron eso. Ellos estaban pasándola muy bien. He wanted God to manifest himself again to this Jezebel. Oh, if we could have some Samson's to rise. Oh, church. Not a new denomination. Start another creed or let it rain. We need the power of God. Right. Él quería que Dios se manifestara nuevamente a esta Jezabel. Oh, si se pudieran levantar algunos Sansones. Oh, iglesia, no una nueva denominación para dar comienzo a otro credo o a una lluvia tardía. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Es la verdad. He was aware what would happen if God ever answered his prayer, but he was ready to face the issue. He was in dead earnest. Él estaba consciente de lo que sucedería si Dios llegara a responder a su oración. Pero él estaba dispuesto a enfrentar el asunto. Él era profundamente sincero. Oh, if the church tonight
would only stand in that condition, in dead earnest, knowing that you're going to have to give up everything you hold dear in this world. If men and women are ready tonight to know that it's going to separate you from everything of the world. Oh, si la iglesia en esta noche solo pudiera entrar en esa condición, en profunda sinceridad, sabiendo que tendrán que rendir todo lo que aman de este mundo. Si hay hombres y mujeres preparados en esta noche que reconocen que eso los va a separar de todo lo que pertenece al mundo. Ministers, they're going to quit packing you on the back and tell you, Dr. So-and-so, it was marvelous. Will you go swimming with us this afternoon? Ministros, ellos dejarán de darles palmaditas en la espalda y de decirles, Doctor Fulano de Tal, estuvo maravilloso. ¿Nos acompaña a nadar esta tarde? Take the bunco games out of the church and the races and almost lottery. Bunco is lottery. And all these soup suppers that pray the preacher, get back to God's system of tithing. Amen. Come back to the Word. Sacar los juegos de suerte de la iglesia, y las carreras, y casi lotería. Juegos de suerte son lotería, y todas estas cenas para pagar el predicador. Regresen al sistema de Dios de diezmar. Regresen a la palabra. Are they willing to do it? No, sir, they were not. You know what a price it takes? That woman will call you old-fashioned again. God will call you blessed. ¿Estarán ellos dispuestos a hacerlo? No, señor, no lo estaban. Ustedes saben el precio que requiere. Aquella mujer lo volverá a llamar anticuado. Dios lo llamará bendito. Are you willing to die? That's what's the trouble. If you want to stay alive to Hollywood, the same time be alive with God, it won't mix. Amen. A seed, Jesus said, except the corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. You'll never bring forth anything. ¿Está dispuesto usted a morir? Este es el problema en esto. Usted quiere permanecer vivo para Hollywood y a la vez vivo con Dios. Esto no se mezclará. Una simiente, dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Usted nunca producirá nada. Oh, Jesus' name church. What a glorious church. What a glorious name, Jesus' name. Are you ready to die? Are you assemblies of God, general assemblies? Are you ready to die? Methodist, Baptist, Presbyterian, are you ready to die out to your enemy? Oh, iglesia del nombre de Jesús. Qué iglesia más gloriosa. Qué nombre más glorioso el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesta a morir? Ustedes, las asambleas de Dios, la asamblea general, ¿están ustedes dispuestos a morir? Ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, ¿están dispuestos a morir del todo a su enemigo? Are you willing to pay the price of sacrifice? Really, sincerely. Not just come and say, well, I'll give it a try and see how it come out. You're not ready yet. You must be ready to pay the price and die. ¿Están ustedes dispuestos a pagar el precio de sacrificio? ¿Realmente en sinceridad? No simplemente venir y decir, pues haré un intento y veré cuál es mi resultado. Usted aún no está listo. Usted debe estar dispuesto a pagar el precio y a morir. You fathers, you mothers, are you ready to establish an altar in your house and take that television out? Amen. Amen. Are you ready to take that deck of cards off the table, them comic books at your children's reading? Amen. Preparing their little minds. For a blessed the devil's going to give them. A ustedes padres, a ustedes madres, ¿están dispuestos a establecer el altar en su casa y a sacar esa televisión? ¿Están dispuestos ustedes a quitar de la mesa ese juego de barajas? Esas revistas cómicas que sus niños están leyendo, preparando así sus mentes infantiles para el estruendo que el diablo les dará? Are you ready to establish the old family altar again? Or do you just want to continue on the way you are? If you want to continue on, you're not in condition of coming yet. But I pray that you're like Samson. You see the price and you're ready. Amen. Lord, let me die with him. ¿Están dispuestos ustedes a establecer de nuevo el antiguo altar familiar? ¿O solo desean ustedes continuar tal cual como están?
Si desean continuar así, ustedes no están en condición de entrar aún. Pero yo oro que ustedes sean como Sansón, que ustedes vean el precio y estén dispuestos. Señor, déjame morir con ellos. You know if God answered his prayer, what was going to talk. Many people, I've seen them right since I've been here, come to the altar and the Holy Spirit come to them and they don't want to die. They want to stay alive in the world. You can't serve two gods at the same time. Are you ready to forsake everything to serve God? Él sabía que si Dios respondía a su oración, lo que le iba a costar. Mucha gente, desde que estoy aquí, la he visto venir al altar y el Espíritu Santo venir a ellos, mas no quieren morir. Ellos quieren mantenerse vivos en el mundo. Usted no puede servir a dos dioses al mismo tiempo. ¿Está dispuesto usted a abandonarlo todo por servir a Dios? Listen to him cry, Lord, only this once more. Is the Pentecostal church, the general council, the assemblies of God, the church of God, all the rest of you, willing to pay the price? Escúchelo a él clamar, Señor, solamente esta vez más. Está la iglesia pentecostal, el concilio general, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, todos ustedes, los demás, ¿dispuestos a pagar el precio? Are you willing to say it once more, Lord? Here I stand. I didn't have the audacity, the very Christian spirit, to shake hands with my oneness brother or my Trinitarian brother. I didn't have the audacity to do it. I didn't have the grace to do it. I see where it's got me to. ¿Está usted dispuesto a decir, una vez más, Señor, aquí estoy? No tuve la audacia, el propio espíritu cristiano para estrechar la mano con mi hermano unitario o con mi hermano trinitario. Yo no tuve la audacia para hacerlo. Yo no tuve la gracia para hacerlo. Y veo a dónde me ha llevado. Broke up in organizations and disfellowshipping. A congregation so poisoned against one another that they hardly speak to each other on the street. When we're molded into one clay by the Holy Ghost. Divididos en organizaciones y sin compañerismo, con una congregación tan envenenada la una contra la otra que escasamente se habla el uno al otro por la calle, cuando hemos sido moldeados en un barro por el Espíritu Santo. Are you willing to cry out once more, Lord? Let it happen. If you are, God will sure hear your prayer. ¿Está dispuesto usted a clamar una vez más, Señor? Permite que suceda. Si está dispuesto, verdaderamente que Dios oirá su oración. Watch when that man with all that fiber standing there, his great regime, but he was still blind. Observen a ese hombre con toda esa fibra, parado allí, su gran organismo, pero aún estaba ciego. He knew the price, he knew the possibility, and he said, once more, Lord, once more, avenge me. Él conocía el precio, él conocía la posibilidad y él dijo, una vez más, Señor, una vez más, cobra venganza por mis ojos. When he made that prayer, God answered it. Every fiber of his body began to tighten up. The spirit began to come on those muscles. Cuando él hizo esa oración, Dios la respondió. Toda fibra de su cuerpo comenzó a endurecerse. El Espíritu comenzó a venir sobre esos músculos. Oh, if we could have the Spirit to come on our Wednesday night prayer meeting, on our Sunday school, feel the fibers of the muscles of God's power tightening up, where the Holy Spirit could come in. Oh, si pudiéramos lograr que el Espíritu viniera a nuestras reuniones de oración los miércoles en la noche, o a nuestra escuela dominical, sentir la fibra de los músculos del poder de Dios endureciéndose, donde el Espíritu Santo pueda entrar. Not in a mockery, but in a genuine spirit to reveal the secret of the heart and to straighten up the sin that's in there. Cast out the evil. No en alguna mofa, sino en un espíritu genuino para que revele el secreto del corazón y para corregir el pecado allí. Echar afuera el mal.
as his fibers begin to tighten. Let me die with him. I was born to destroy him. Let me die with him. Sus fibras comenzaron a endurecerse. Déjame morir con ellos. Yo nací para destruirlos. Déjame morir con ellos. And his fibers, his muscles tightened up. His great, huge muscles received strength. The Holy Spirit began to move up on him, and he twisted that rock with his mighty power, and down she went. All we need is a sincere prayer. Once more, Lord. Y sus fibras, sus músculos se endurecieron. Sus inmensos músculos recibieron fuerzas. El Espíritu Santo comenzó a moverse sobre él y torció esa piedra con su gran poder. Y abajo se vino. Todo lo que necesitamos es una oración sincera. Una vez más, Señor. When we ought to be in the promised land, we're still wandering around in the wilderness. Like Israel, wanted a law, something they could do. You can't do nothing about it except Christ. Cuando debiéramos estar en la tierra prometida, aún estamos vagando en el desierto, como Israel quiso una ley, algo que ellos pudieran hacer. Usted no puede hacer nada al respecto. Acepte a Cristo. We want a doctrine, something that we could puff up ourselves by and get a different class of people from the other fella. See where we got? Blinded. All right. Nosotros quisimos una doctrina, algo con lo cual inflarnos nosotros mismos, y así obtener una clase de gente diferente del otro individuo. ¿Ven ustedes dónde hemos llegado? Cegados. Muy bien. Down went the great denomination. It's always been that way when God comes in. The other things fall. Then was Samson's greatest victory. Abajo cayó la gran denominación. Siempre ha sido de esa manera cuando entra Dios. Las otras cosas caen. Luego sucedió la victoria más grande de Sansón. Oh, I wish I could see the Church of the Living God stand tonight. Once more, Lord. Once more. Send us a revival if it costs me everything. If it costs everything, I got Sammy a revival. Send it upon me, Lord. Oh, yo desearía poder ver la iglesia del Dios viviente que se levantara esta noche. Una vez más, Señor. Una vez más. Envíanos un avivamiento, aunque me cueste todo. Así me cueste todo lo que tengo. Envíame un avivamiento. Envíalo sobre mí, Señor. You're this group of about 300 people or more here tonight. Cry out with one voice. Lord God, once more. Let me see Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Let me know that he's near me. Let me know that he's sure to take care of me. I'm willing now. Oye a este grupo, como de 300 personas o más, aquí en esta noche. Clamar con una sola voz. Señor y Dios, una vez más, permíteme ver a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hazme saber que Él está cerca de mí. Dame a saber que Él está aquí para cuidar de mí. Estoy ahora dispuesto. Oh, give over. The whole enemy was destroyed. Pentecostal stands at that post tonight. Things that you were born to destroy. Take it over. Repent. Call aloud. Lord, once more. Once more, let us see it. Oh, ríndanse. El enemigo fue destruido completamente. Los pentecostales se paran junto a ese poste en esta noche. Cosas que ustedes nacieron para destruir los han vencido. Arrepiéntanse. Clamen fuertemente. Señor, una vez más. Una vez más, déjanos verlo. Let me say this, my friend. You better destroy your enemy before your enemy destroys you. Permíteme decirte esto, amigo mío. Mejor es que destruyas a tu enemigo antes de que tu enemigo te destruya a ti. Bring back the old-fashioned prayer meetings. Old-fashioned repentance when they stayed to the altar until they was dead and finished with sin. You never seen a woman go to the altar and die to sin and the next day come back with bobbed hair? Paint on her face? No such. The Holy Spirit teaches. Nature doesn't. The nature of the Holy Spirit. Traigan de nuevo esos servicios de oración antiguos, esas formas de arrepentimiento antiguas cuando se postraban al altar hasta que llegaban a estar muertos y
y habían acabado con el pecado. Nunca se veía una mujer ir al altar y morir allí al pecado y al día siguiente regresar con el cabello cortado, con pintura en su cara. Eso no es real. El Espíritu Santo lo enseña, la naturaleza del Espíritu Santo. You never seen women going out and dressing sexy, coming to try to cover themselves up. You never seen man that was afraid to stand up and afraid his little wife would leave him or something because he tucked the initiative. Uno nunca veía mujeres que salían y se vestían sensualmente. Más bien venían y querían cubrirse. Uno nunca veía a un hombre con temor de ponerse firme y temer que su esposa lo abandonara o algo por el estilo, porque él tomó la iniciativa. Well, men were men in them days. They spoke, they were men, they governed their house. They were the head of the house. But this fancy American... Pues, los hombres eran hombres en esos días. Ellos hablaban, ellos eran hombres, ellos gobernaban su casa. Ellos eran la cabeza de la casa. Pero este lujo americano... I just learned from a little Greek scholar sitting here looking at me now. Come over from Greece, a scholar in Greeks. And he began to play my tapes and he watched the mess. He said, I know that you haven't even got an education. But Brother Branham, your words and your message run perfect with the Greek interpretation of the Bible. So that's exactly right. What you said, it's exactly right. Acabo de aprender por un pequeño erudito griego sentado aquí ahora, mirándome, que vino desde Grecia, un maestro en el griego, y él comenzó a oír mis cintas y a observar el mensaje. Él dijo, yo sé que usted ni siquiera tiene educación, pero, hermano Branham, sus palabras y su mensaje fluyen perfectamente con la interpretación griega de la Biblia. Dijo, es perfectamente exacto. Lo que usted dijo está exactamente correcto. And he come to me. Just tell me the lady Osea means woman in Greek. This is a woman's world. It's a woman's church. It's a woman's age. Y él vino a mí y me decía, la Odisea significa mujer en el griego. Este mundo es de la mujer. Es una iglesia de la mujer. Es una edad de la mujer. Said, well, man won't do it. When did God ever get in that condition? Yes, are you ready to bring back a revival? Are you ready? Woman said, I have a right to do what I want to do. That's my American privilege. It's your American privilege. It ain't your God-given privilege. Varios hombres quisieron. ¿Cuándo llegó a Dios a semejante condición? Sí. ¿Estará usted preparado para traer de nuevo un avivamiento? ¿Estará usted preparado? Una mujer dijo, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Es mi privilegio americano. Es su privilegio americano, aunque ese no es un privilegio suyo dado por Dios. A sheep, a goat will always kick up a fuss, but a sheep stands still and forfeits its rights. Amen. If you're a real child of God, you forfeit your American rights to the Holy Spirit and let Him mold you and make you like you should be. Once more, Lord. Oh, my. Una oveja, una cabra siempre pateará y luchará, pero una oveja se queda quieta y renuncia a sus derechos. ¿Ve usted? Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted rendirá sus derechos americanos al Espíritu Santo y le permitirá a Él moldearlo y hacer de usted lo que usted debe ser. Una vez más, Señor. ¡Oh, vaya! ¡Oh, church! ¡Leave Hollywood Delilah! She's going to kill you. She's choking the spiritual life out of you. ¡Leave her! Your Hollywood showmanship on the platform. Your Hollywood, your tinsels, our meeting has got to be so it's just got to be all in the great big like the rest of the world. Got to be in the biggest churches. Oh, iglesia, abandona la Dalila de Hollywood. Ella te va a matar. Ella está ahogando la vida espiritual que hay en ti. Abandónala. Tu teatro de Hollywood en la plataforma. Tu Hollywood, tu oropel. Nuestras reuniones han llegado al punto que tienen que ser en forma tan grande como lo son en el resto del mundo. Tienen que ser hechas en las iglesias más grandes. The evangelist come to town, I promised him so much money he won't come. How ridiculous. Shows where your treasure is. Your heart's there. Si un evangelista viene a la ciudad, hay que prometerle tanto dinero o no viene. ¡Qué ridículo! Eso muestra que donde está su tesoro, allí está su corazón. Turn wholehearted to God and to His Word.
Let's cry out once more, Lord. Once more. Show us your presence. Vuélvete de todo corazón a Dios y a su palabra, y vamos a clamar una vez más, Señor, una vez más. Muéstranos tu presencia. Jesus said a little while, and the world, that's cosmos, I believe there, brother, the world order won't see me no more. Yet ye shall see me, the believer, for I'll be with you, even in you, to the end of the age. Jesús dijo, aún un poco y el mundo, esto aquí es el cosmos, creo yo, hermano, el orden mundial no me verá más, empero vosotros me veréis, el creyente, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin de la edad. The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto my Father. He that believeth in me, the works that I do shall he do also. Not make believeth, but believeth. Las obras que yo hago también vosotros las haréis, y mayores que estas haréis porque yo voy a mi Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No el que es manufacturado, sino el que cree. Oh, church, we agree Jesus is not dead. He's raised from the dead. He's right here now. If I didn't have that support, I wouldn't say what I say. I know he's here. And he proves himself here. He's always here to vindicate his word. Oh, iglesia, nosotros creemos que Jesús no está muerto, ha resucitado de los muertos. Él está aquí ahora. Si no tuviera ese apoyo, yo no diría lo que digo. Y yo sé que Él está aquí, y Él mismo prueba que está aquí. Él siempre está aquí para vindicar su palabra. If he stood here tonight, what would he say? He'd come right back to the word again, say the same thing that he did say. You say, was that Jesus talking? Well, if it wasn't, I sure wouldn't want to say it. Certainly. How can it be proved? Bow your head a minute. Si Él se parara aquí esta noche, ¿qué diría? Él vendría directamente de nuevo a la palabra. Diría las mismas cosas que ya ha dicho. Ahora, usted dirá, ¿fue ese Jesús el que habló? Pues si no lo fue, ciertamente que yo no lo diría. Seguro. ¿Cómo se podría probar? Incline su rostro un minuto. Heavenly Father, your servants can speak all they desire to speak. And we might bring truth ever so clear to the people. But still, it's merely just an emotion. It's still just the lips of a human being speaking, the congregation. Padre Celestial, tus siervos pueden hablar todo lo que deseen hablar y puede hacer que le traigamos la verdad muy clara al pueblo. Pero con todo, puede ser que tan solo sea una emoción. Aún son los labios de un ser humano hablando a la congregación. Lord, you're supernatural, and wherever you are, there's supernatural signs. There's miracles performed, things that cannot be explained. Y Señor, tú eres sobrenatural, y donde quiera que tú estés, hay señales sobrenaturales. Suceden milagros, cosas que no pueden ser explicadas. When you were here on earth, you walked up and down among the people. You healed the sick. A woman touched your garment one time, and you turned around and said, "Who touched me?" You did not know yourself. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, fuiste y viniste entre el pueblo. Sanaste a los enfermos. Una mujer tocó tu vestidura cierta vez y te diste vuelta y dijiste, ¿quién me ha tocado? Tú mismo no lo sabías. Who touched me? But the God that was in you, you knew the secret of the heart because the Bible says the word of God is stronger and sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the heart. And you looked down, the little woman couldn't hide herself, and you told her her faith had saved her. ¿Quién me ha tocado? Pero el Dios que estaba en ti. Sabías el secreto del corazón, porque la Biblia dice, la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos del corazón. Y miraste allí, y la pobre mujercita no se pudo esconder. Y le dijiste que su fe la había salvado. You said, I do nothing till the Father shows me first. The Father worketh, and I worketh hitherto. If you were here tonight, you'd do just as the Father showed you to do. Tú dijiste, no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. El Padre obra, y yo obro juntamente con Él. Si tú estuvieras aquí en esta noche, obrarías tal como el Padre te mostrara. I pray, Lord, that you can bring this church once more
Lord God, this people that's made up here tonight of all different churches, Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, Pentecostals, and all kinds of brands up on them. You don't look at brand, you look for the blood tag. Y oro, Señor, para que puedas traer esta iglesia una vez más, Señor y Dios. Estas personas reunidas aquí en esta noche de diferentes iglesias, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, pentecostales, con todas clases de marcas. Tú no miras la marca, miras la marca de la sangre. I pray, Heavenly Father, that tonight that the people will ignore their brand they're wearing. And remember, Pentecost is not an organization. It's an experience that comes to any man or woman that'll trust you. Y oro, Padre Celestial, que en esta noche la gente ignore las marcas que llevan. Y recuerden que Pentecostés no es una organización. Es una experiencia que viene a cualquier hombre o mujer que confía en ti. Heal the sick, Lord. Save the lost. Get honor into thyself. Now I commit this audience with these broken up words, Lord. I'm not eloquent. I'm not sufficient to bring the word, but I'm trusting that the Holy Spirit will take these things and reveal them and make them known by the attitude that they were given by. Sana los enfermos, Señor. Salva a los perdidos. Recibe tú la honra. Yo encomiendo ahora esta audiencia con estas palabras entrecortadas, Señor. No soy elocuente, soy insuficiente para traer la palabra, pero estoy confiando en que el Espíritu Santo tome estas cosas y las revele y las dé a conocer por la actitud en la cual fueron dadas. Not to be feel inferior, but to feel very humble. Not to be different, but to be truthful and honest with the people as I would be with God. For if I cannot be honest with his children, how can I be honest with him? No es para sentirme inferior, sino para sentirme muy humilde. No es para ser diferente, sino para ser sincero y honesto con la gente, tal como lo sería para con Dios. Porque si no puedo ser honesto con sus hijos, ¿cómo puedo ser honesto con Él? I pray, God, that you'll vindicate this night, right before the people now, that they might know that they're living in the shadows of time, that the message of the hour is to repent and turn back again to the faith of the fathers. Y te ruego, Dios, que seas tú el que vindique esto en esta noche, aquí mismo ahora ante la gente, para que ellos sepan de que están viviendo a la sombra del tiempo, que el mensaje de la hora es arrepentirse y regresar de nuevo a la fe de los padres. Grant it, and I commit it to you. Save sinners, fill believers, heal the sick, bring glory, and may we all cry with one accord. Once more, Lord, once more. Let it be once more. We ask in Jesus' name. Concédelo, y te lo entrego a ti. Salva a los pecadores, llena a los creyentes, sana a los enfermos, trae gloria, y que todos podamos clamar unánimes. Una vez más, Señor, una vez más. Permite que suceda una vez más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. With your heads bowed, prayerfully, won't you consider this? Is it me, Lord? What can I do? What must I do? Just search yourself while the music plays softly. Con sus rostros inclinados en oración, ¿considerarían ustedes esto? Señor, ¿seré yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Escudriñese usted mismo mientras la música suena suavemente. Think of this little broken up message. Don't look at the messenger. Think of what the message is. Piense en este pequeño mensaje entrecortado. No mire al mensajero. Piense en lo que es el mensaje. As you feel that you have need of God, just raise up your hands slowly as you keep your heads bowed. Lord, remember me.
Don't care what you have need of. Remember me, O Lord. Have faith now in God. Don't doubt. Just believe, hold your request till God speaks to you and say, I'll give you your request. Ahora, al sentir que usted tiene necesidad de Dios, simplemente levante la mano lentamente, mientras mantiene su rostro inclinado. Señor, acuérdate de mí. No importa cuál sea su necesidad, acuérdate de mí, oh Señor. Tenga ahora fe en Dios. No dude. Simplemente crea, mantenga su petición hasta que Dios le hable a usted y le diga, te daré tu petición. Lord, I stand blinded to you. I'm ashamed of myself. I stand professing to be a Christian and living the way I live. I'm ashamed of myself. Have mercy on me, Lord. Señor, aquí estoy, ciego también. Me avergüenzo de mí mismo. Estoy aquí profesando que soy cristiano y viviendo de la manera como vivo. Me avergüenzo de mí mismo. Ten misericordia de mí, Señor. Heal me. Heal me physically, heal me spiritually. Make me yours. I feel your spirit upon me. Brother Branham said that you were here with us. I believe it now, because I feel you. I know you're here. Sáname. Sáname físicamente. Sáname espiritualmente. Hazme tuyo. Sentí tu espíritu sobre mí. El hermano Branham dijo que tú estabas aquí con nosotros. Yo ahora lo creo porque te sentí. Yo sé que tú estás aquí. God of heaven will answer your prayer. Just believe now. Just let the message get down deep in you. El Dios del cielo responderá su oración. Simplemente crea. Ahora permita que el mensaje entre profundamente en usted. Pray, have faith, don't doubt, believe. Simplemente ore, tenga fe, no dude, crea. Now, Lord, I've given this space of time that men and women, boys and girls could think this over. This has been a strange message to some, no doubt. But, Lord, you know it's true. Ahora, Señor, he concedido este espacio de tiempo para que hombres y mujeres, niños y niñas puedan pensar sobre esto. Este ha sido un mensaje raro para algunos, no cabe duda. Pero, Señor, tú sabes que es la verdad. Sitting in the room this afternoon, you brought this to my memory of this great man that once lived for you and the condition he got in. Estando sentado en mi habitación esta tarde, tú me trajiste esto a memoria de este gran hombre que una vez vivió para ti. Y la condición en la cual llegó a estar. Now, Father, Samson was willing to die out to himself, die with his enemy, to bring God's victory and the promise back. May we, with all of our churchianity and all of our difference, die out to our own thinking and accept your word. Ahora, Padre, así como Sansón estuvo dispuesto a morir a sí mismo, a morir con sus enemigos para traer la victoria de Dios y la promesa de nuevo, permite que nosotros, con todo nuestro iglesismo y con todas nuestras diferencias, muramos a nuestra propia manera de pensar y que aceptemos tu palabra. Die out to the thoughts that we've been told the days of miracles is past, when we know that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Grant, Lord, that this audience will see the moving of the hand of God once more, and then they may come and repent, and there will be a great meeting. Que muramos a esos pensamientos que nos han dicho que los días de los milagros han pasado, siendo que sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concede, Señor, que esta audiencia pueda ver el movimiento de la mano de Dios una vez más, y que luego puedan venir y arrepentirse, y así tener una gran reunión.
And may from this little church go forth a revival that'll slay all the Philistines, the worldliness throughout the country. May it be an example as these people go from here tonight. Y que de esta pequeña iglesia pueda salir un avivamiento que pueda matar a todos los filisteos de mundanalidad a través del país y que pueda ser un ejemplo mientras estas personas salen de aquí esta noche. We pray that you'll come in like you did on the road to Emmaus. You talk with those men all through the day. They were talking about you, and you were talking right to them. They didn't know you. Pedimos que entres como lo hiciste camino a Emmaús. Tú hablaste con aquellos hombres durante el día. Ellos hablaban de ti, y eras tú hablándoles directamente, pero ellos no te conocieron. Many people, your Lord goes to church and they're sincere, and they really are not taught any different. But then when you got them into the room that night and closed the doors, you did something just like you did before your crucifixion. Then they knew you had raised from the dead. Muchas personas aquí, Señor, van a la iglesia y son sinceros. Y en verdad no son enseñados nada diferente. Pero luego cuando lograste tenerles en aquel cuarto aquella noche y cerraste las puertas, hiciste algo igual a como tú hiciste antes de la crucifixión. Entonces ellos supieron que tú te habías levantado de entre los muertos. They hurried back with light feet and light hearts and told the disciples with light hearts. They said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Grant that to happen once more, Lord. Ellos se dieron prisa a regresar con pies livianos y corazones livianos. Y les dijeron a los discípulos con corazones livianos, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino? Concede esto una vez más, Señor. Come into this audience and do the things you did before your crucifixion, that this audience might know that thy unprofitable servant has not lied to them, but told them the truth. We ask in Jesus' name. Amen. Ven a esta audiencia y haz las cosas que hiciste antes de tu crucifixión, para que esta audiencia pueda saber que tu inútil siervo no les ha mentido, sino que les ha dicho la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, we could no wise have a prayer line called up if there is cards. I don't think there's any. We got cards give out from a few nights ago. I don't think they give out any tonight. But they got cards here. But if we had, you couldn't have a prayer line. See, we were messed up. Now, but we'll get it finished. Ahora, de ninguna manera pudiéramos llamar a una línea de oración, aun si tuviéramos tarjetas. Yo no creo que las haya. Tenemos tarjetas repartidas de algunas noches anteriores. No creo que las repartieran esta noche, pero tienen tarjetas aquí. Pero aun si las tuvieran, no se podría tener una línea de oración, ¿ven? Por causa de la manera en que estamos. Ahora, pero nosotros las terminaremos. But how many people in here that are sick? Let's see your hands. Raise up your hand if you have a need of God or a need of somebody else having a need. Raise up your hand. Just pray. Pero, ¿cuántas personas hay aquí que están enfermas? Veamos las manos. Levante la mano si usted tiene una necesidad de Dios o una necesidad de alguien más que tiene alguna necesidad. Levante la mano. Simplemente ore. Now, be reverent. Now, let's just not fail to get this message now. Listen, if Jesus was standing here with this suit on, and you'd run up on the platform and say, Lord Jesus, heal me, you know what he'd say to you? I've already done it. He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. The price is done paid. You'd have to believe it. Ahora sea reverente, pues no fallemos ahora en captar este mensaje. Escuchen, si Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto y usted corriera hacia la plataforma y le dijera, Señor Jesús, sáname, ¿sabe lo que él le diría a usted? Ya lo he hecho. Él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. El precio ya se pagó. Usted tendría que creerlo. You say, but if I could believe that he was close to me, if I know he was here, that's been 2,000 years ago. Well, the Bible said he's the same yesterday, today, and forever.
And we'd like to see him. If we would see him, he'd act like he did. Usted dirá, pero si tan solo yo pudiera creer que él está cerca de mí, si yo supiera que él está aquí, si yo... Eso pasó hace 2000 años. Pues bien, la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos gustaría verlo. Si lo viéramos, él actuaría igual como antes. Now I'm going to give for you, minister, brethren, some scripture. The New Testament says that he's a high priest now that can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? How did he act as was when he's on earth he was a high priest? Well, he was more than that, he was God. Ahora voy a dar algunas escrituras para ustedes, hermanos ministros. El Nuevo Testamento dice que él es ahora nuestro sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Correcto? ¿Cómo actuó él? Pues cuando estuvo aquí en la tierra, él fue el sumo sacerdote. Pues fue más que eso, él fue Dios. How could the people get something from him? A little woman touched his garment and sat down. And Jesus turned and said, "Who touched me?" And all of them denied it. But the Spirit of God that was in Christ, making him Emmanuel, turned around till he found in the audience a little woman and told her what her condition was. Said, "Your faith saved you." Is that right? ¿O cómo pudo la gente recibir algo de él? Una mujercita tocó su vestidura y se sentó, y Jesús se volteó y dijo, "¿Quién me ha tocado?" Y todos lo negaron. Pero el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, haciéndolo Emmanuel, se volvió hasta que halló en la audiencia a la mujercita y le dijo cuál era su problema. Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Verdad que sí? Well, now, if he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, if it's the same high priest, he'd act the same way. Entonces, si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, si él es el mismo sumo sacerdote, él actuará de la misma manera. Now you're strangers to me, most of you. I know Brother Dalton and them sitting here on this front seat right here, this group right here, because they're from back in Kentucky. I've known them for years. Ahora, ustedes son desconocidos, la mayoría. Conozco aquí al hermano Dalton y a ellos sentados en esta primera banca de aquí, este grupo aquí, porque vienen de allá de Kentucky. Los he conocido por años. And I'm not mistaken, I believe way back in the back I seen Brother Gene Gold and Brother Leo Mercer. I'm not sure. Glad to see you, brethren. I see Brother and Sister Dallas sitting here. Y si no estoy equivocado, creo que bien atrás, en la parte de atrás, he visto al hermano Gene Gold y al hermano Leo Mercer. No estoy seguro. Estoy muy contento de verlos, hermanos. Veo al hermano y a la hermana Dow sentados aquí. I don't want you people, if you got anything wrong with you, just wait, not now. I want somebody that don't know me, knows I don't know you. I want you to pray. No quiero que ustedes, si ustedes están enfermos de algo, solo esperen. Pero no ahora. Quiero a alguien que no me conozca y que sabe que yo no lo conozco. Quiero que ustedes oren. And then, if he is the same yesterday and forever, you touch his garment. And his Holy Spirit will operate through us if you've got the right channel of spirit to believe by. The same channel that's here, it'll operate the same way. It's got to, it's God. Y entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, toquen ustedes su vestidura y su Santo Espíritu operará a través de nosotros. Si usted tiene el canal correcto, el Espíritu por el cual creer, el mismo canal que está aquí, entonces operará de la misma manera. Tiene que ser así. Es Dios. You put the life of an apple tree in a peach tree, it won't bear peaches no more, it'll bear apples. And you put the life of Christ in us, in a man that's a mortal being, he'll bear the fruit of the Spirit. He'll bear the fruits of the resurrection. Ponga usted la vida de un árbol de manzana en un árbol de durazno, y ya no dará duraznos, dará manzanas. Y ponga usted la vida de Cristo en un hombre que es un ser mortal, él dará el fruto del Espíritu. Él producirá los frutos de la resurrección. Christ delivered this message and this message to the church to take it. Go ye into all the world and to every creature. Millions have never heard it yet. Nations has never heard it yet. Cristo entregó este mensaje y este mensaje a la iglesia para que lo llevara,
Id por todo el mundo y a toda criatura. Millones no lo han oído todavía. Naciones todavía nunca lo han oído. How long? All the world to every creature, these signs shall follow them that believe. How far? All the world. Who to every creature? ¿Por cuánto tiempo? A todo el mundo, a toda criatura, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Hasta dónde? Por todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. There's where he commissioned the church. Now, show me in the scripture where he taken that back away. Man might inject their idea, but that's not God's idea. He said, all the world to every creature. Allí fue donde él comisionó a la iglesia. Ahora muéstreme en la escritura donde él haya cancelado esto. El hombre quizás inyecte sus ideas, pero esa no es la idea de Dios. Él dijo, a todo el mundo, a toda criatura.